Sí, bueno. Buenos días. Agradeceremos a todos tomar sus respectivos asientos que daremos inicio al evento. Les informo que este evento está siendo transmitido en vivo a través del portal www.gov.mx y Foros Bancomext, cuyas ligas han sido compartidas en el portal de Bancomext. Buenos días. El Banco Nacional de Comercio Exterior les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia a este foro de telecomunicaciones, la Cuarta Revolución Industrial, que forma parte de los eventos para celebrar el octogésimo aniversario de la fundación de Banco MEX. Nos acompañan en el presidio el maestro Francisco González Díaz, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. El maestro Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El maestro Edgar Olvera Jiménez, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El maestro Mario de la Cruz Arabia presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Y el maestro Enrique Leiva Mor, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones. Muchas gracias a todos por su presencia. A continuación, escuchemos el mensaje del director general de bancomex francisco gonzález díaz distinguido gabriel contreras edgar olvera enrique leiva mario de la cruz gabriel contreras respetados directores panelistas e invitados señoras y señores muy buenos días es un honor para mí encontrarme el día de hoy frente a ustedes en este evento de conmemoración del 80 aniversario de la Constitución de Bancomext, el cual reúne importantes figuras tanto del sector público como del sector privado, que participan en los esfuerzos por cumplir con estrategias prioritarias a nivel nacional. A través de la presentación de múltiples experiencias, enfoques y perspectivas, podremos construir una visión integral y sólida acerca del sector telecomunicaciones, la cual a su vez nos permitirá identificar puntos de encuentro, áreas de oportunidad y metas, así como soluciones y nuevas formas de apoyar a las empresas participantes en un sector que se ha vuelto medular para el país. A raíz de la reforma constitucional en telecomunicaciones promulgada en 2013, se dio inicio a un proceso de cambios y ajustes que ha derivado en la creación de nuevos nichos de negocio, así como nuevas oportunidades en este sector. Específicamente, uno de los ejes de esta transformación es la búsqueda por conseguir que un mayor porcentaje de la población tenga el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, bajo condiciones de competencia, libre concurrencia y mejores términos de calidad y precio. Cuatro años después, el impacto que ha tenido la reforma ha sido considerable, ya que de acuerdo con un estudio de la OCDE de 2012, México se comparaba negativamente en diversos rubros con todos los países de la OCDE. Por ejemplo, en nuestro país la penetración de telefonía móvil a septiembre de 2011 era 78 por cada 100 habitantes contra 101 en Brasil y 123 en Argentina. En banda ancha, a junio de 2011, teníamos 11.4 suscriptores de este servicio contra el promedio de 25 en los países miembros de la OCDE, además de ser en aquel momento uno de los países más caros. En relación con la inversión per cápita en telecomunicaciones en México, la suma acumulada para el periodo 2000-2009 ascendió a 346 dólares, comparada con el promedio de la OCDE de 1.447 dólares. A partir de esta reforma, el sector de las telecomunicaciones en nuestro país ha registrado una evolución importante en número de suscriptores, calidad en el servicio y niveles de inversión. Comparativamente con el informe de 2012, en la penetración de servicios móviles, la suscripción en México para el año 2016 ya alcanzó los 91.4 por cada 100 habitantes y las suscripciones de banda ancha móvil llegaron a los 60.9 por cada 100 habitantes. Resalta también la reducción de precios de los servicios de telecomunicaciones y la eliminación de restricciones a la inversión extranjera directa para el sector. Durante 2016, el sector telecomunicaciones registró una inversión privada en infraestructura de 70 mil millones de pesos, lo que significó un crecimiento del 8% respecto al año inmediato anterior, 2015. Es así como este se ha consolidado como uno de los sectores económicos más dinámicos y con mayor inversión en México. La coyuntura económica cada vez más abierta e interrelacionada exige a las empresas un trabajo constante de actualización y una buena capacitación en la adaptación para insertarse en mercados internacionales cada vez más competitivos. Es por ello que la innovación ha sido una prioridad constante para Bancomext, así como proporcionar una atención especializada a cada uno de los sectores, la cual se adapte y sea acorde a las necesidades propias de las industrias participantes del sector a través de la oferta de crédito complementaria a la banca privada, con estructuras distintas y en atención de necesidades financieras diversas, se fomenta la penetración financiera en sectores estratégicos a nivel nacional. Bajo este contexto, empezamos con el apoyo al sector en forma más decidida a partir de la reforma de telecomunicaciones, buscando ser un brazo financiero de la implementación de los proyectos derivados de la reforma. Desde entonces a la fecha la cartera de telecomunicaciones en Bancomext se ha incrementado continuamente. En el año 2012, la, car la cartera del banco representaba el 0.2% del financiamiento al sector por la banca múltiple y para el 2016 significó alrededor del 13% de este financiamiento, ocupando el cuarto lugar en el crédito total bancario del sector telecomunicaciones, solo debajo de Banamex, HSBC y BBV Bancomer. En 2016, la cartera de telecomunicaciones en Bancomex tuvo un crecimiento renovado del 21.6% con respecto del año previo y se tiene una cartera sana sin saldos vencidos. No obstante, el portafolio aún se encuentra en etapa de formación y maduración, puesto que en nuestro pipeline se encuentran varios proyectos que aún están por concretarse. De hecho, en las cifras presentadas no se incluye el apoyo otorgado al proyecto de la red compartida mayorista por la Banca de Desarrollo por más de 17 mil millones de pesos, en donde Bancomex participó con más de 4 mil millones de pesos. Este proyecto llevará servicios de banda ancha a prácticamente a todo el territorio nacional, proporcionando la infraestructura necesaria para el transporte de datos de forma inalámbrica, que permita reducir precios, incrementar la cobertura en regiones que carecen de servicios y fomentar la participación de nuevos operadores a partir de 2018, teniendo a un México más y mejor conectado. De acuerdo con lo anterior, el propósito del presente foro temático de telecomunicaciones es que tanto las empresas como la sociedad en general conozcamos las tendencias de las nuevas tecnologías en el sector telecomunicaciones y los retos de la infraestructura que esto representa en materia de inversión para nuestro país. Todo esto enmarcado en un contexto denominado la Cuarta Revolución Industrial, como se conoce la Revolución Industrial 4.0. Sin duda, la coyuntura presenta un abanico de oportunidades para continuar mejorando los mecanismos de participación de los agentes en el sector telecomunicaciones, fortalecer el uso de las tecnologías y promover la competitividad. Ante esto, BancoMex reafirma su compromiso y esfuerzo por trabajar de la mano con diversas instituciones, adoptar nuevas prácticas y explorar formas innovadoras de cumplir nuestro mandato como Banco de Desarrollo del Comercio Exterior, pero teniendo en cuenta las nuevas necesidades y desafíos a nivel mundial. En Bancomex estamos con el compromiso de continuar con el apoyo al sector telecomunicaciones y a la expectativa de conocer los nuevos proyectos que se licitarán al amparo de la reforma en telecomunicaciones, como son la red troncal y la actualización del sistema satelital. Sin más preámbulos, deseo expresar mis mejores deseos para obtener un resultado efectivo, exitoso y productivo de este evento, que nos permite explorar más canales de colaboración en todo el mundo. Muchas gracias por su presencia y participación el día de hoy. Gracias. Agradecemos las palabras del director general de Banco Ahora invitamos al maestro Enrique Leiva Mor, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, a hacer uso de la palabra. distinguidos compañeros panelistas Francisco González Gabriel Contreras Edgar Olvera, Mario de la Cruz todos maestros verdad eh, representantes de Bancomext amigos de los medios compañeros de la industria amigos y amigas los momentos que estamos viviendo son muy emocionantes retadores y nos ofrece una gran oportunidad para lograr soluciones y desarrollos que impacten positivamente la vida de nuestro México. Por un lado, los retos de la madre naturaleza muestran una vez más que le debemos respeto y cuidado. Por el lado de la tecnología, el 5G, la virtualización, así como las tecnologías exponenciales, prometen soluciones a problemas globales. Que impacten a más de un billón de personas. Estas también demandan adicionalmente el crecimiento de la infraestructura necesaria para que dichas tecnologías lleguen hasta nuestros usuarios y nuestra eh, población. Pero lo más importante de todo esto es crear un ecosistema que permita a estos usuarios hacer uso de dicha tecnología para mejorar su vida especialmente para los jóvenes y para potenciar todos aquellos que son nativos digitalmente y para que los que no somos nativos digitales no muramos en el intento. Una pieza importante en este futuro que queremos manifestar es BancoMext, apoyando la infraestructura y la promoción de nuevas tecnologías que nos permitan ser más competitivos en nuestros mercados locales y externos. Ya no hay solamente el mercado local, ¿no? o sea, todos estamos en todos los mercados. Felicito al equipo Bancomex, liderado por Francisco González, por esta celebración del 80 aniversario, apoyando el crecimiento de México y, de, y el crecimiento de la competitividad global. Por eso, celebro esta reunión la cual nos permite intercambiar ideas con el fin de facilitar el despliegue de nuevas tecnologías enfocadas a mejorar la vida de nuestra sociedad. yo creo que o sea el foco de toda nuestra industria, de todo nuestro esfuerzo, debe ser cómo lo vamos a hacer para mejorar la vida de nuestra población. la transformación digital de nuestros negocios y trabajos nos mira fijamente a los ojos motivándonos a repensar cómo hacerle frente a las situaciones que se presentan. Y como ya, ya también comenté, nos da la oportunidad de trabajar coordinadamente como sociedad, utilizando las tecnologías de informática y telecomunicaciones en conjunto con la solidaridad de los mexicanos y mexicanas para mostrarle al mundo lo que nuestra sociedad unida puede lograr. Tenemos que aprovechar el, el momento inclusive las grandes este, desgracias que nos han pasado, para salir adelante y cambiar cosas que no hemos podido cambiar todavía. Por tal, solamente me queda desearles muchas felicidades y muchos años más apoyando a México. Gracias. Gracias por su mensaje al maestro Enrique Leiva. A continuación, pedimos al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, maestro Mario de la Cruz Arabia, nos dirija unas palabras. Muchas gracias, Salvador. Muy buenos días a todos. En primer lugar, bueno, agradecer al director Jalde Bancomext, a mi amigo Francisco González, la invitación para participar en este foro de telecomunicaciones con motivo del 80 aniversario de Bancomext. También saludar a mis amigos, al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a Gabriel Contreras, al subsecretario de Comunicaciones, Enrique Olvera, y al presidente de la Natel, Enrique Leiva, muchísimas gracias, es un honor. Así como grandes amigos que vemos aquí de la industria y también de, de vidas pasadas, así que siempre es un placer estar aquí en Bancomext, una institución con la que he trabajado en los últimos 15 años, Rebeca también, con quien tuvimos que colaborar ahí en, en vidas pasadas, también en esfuerzos muy importantes. De verdad que para mí es un gusto estar aquí el día de hoy con, con ustedes en este foro que, como decía yo hace un momento, celebra los primeros, ¿va Francisco, que sean los primeros 80 años de esta institución de gran tradición y de importancia en el impulso al comercio exterior de México. A nombre de la Canieti, prefiero decir Canieti, no es cierto el nombre porque es verdaderamente largo, le reitero nuestra más sincera felicitación. Bancomext a lo largo de estas ocho décadas ha sido un firme aliado de las empresas mexicanas que buscan expandir y conquistar nuevos mercados con sus productos, pero sobre todo con un enfoque hacia las pequeñas y medianas empresas que en el año 2016 representó casi el 96% de todas las empresas que apoyaron. Bajo un entorno internacional en donde los procesos de producción entre los países se han integrado cada vez más. El apoyo para impulsar a nuestras empresas que desean competir más allá de las fronteras de México resulta cada vez más importante. En Cañete conocemos muy de cerca el reto que implica esta competencia y por citar un ejemplo, la industria electrónica, que es uno de los tres sectores que representa la Cámara, realiza exportaciones por 76 mil millones de dólares al año y es la segunda industria manufacturera más importante en materia de exportación solo por detrás de la industria automotriz. Abrir mercados es difícil, pero mantenerlos abiertos ante una competencia cada vez mayor es más complicado. Por ello, contar con una, con una institución como BancoMex que apoye a estas empresas es de reconocerse y de valorarse. Además, nos comentaba Francisco ahorita que es de las primeras, si no es que la primera institución de banca de desarrollo en apoyo al comercio exterior, la primera de Latinoamérica, cosa que también es un gran orgullo. Y quisiera tomarme unos breves minutos hablando de la cuarta revolución industrial. Para mostrarles un video que creo que explica muy bien a qué se refiere esta cuarta revolución industrial. Entonces, si nos ayudan desde la cabina a proyectar el video, dura un minuto y medio, no les vamos a quitar mucho tiempo. Si le pueden subir un poquito de volumen, gracias. Every day on this factory floor, a million things go right. They have to, margins are tight, customers waiting, competitors closing in, so there's no time for breakdowns. no room for waste Your tools cannot go missing And if an issue comes up you can't sit around waiting for an engineer to visit on site but you don't have to Because when your factory goes digital everything is connected Every component is tracked Every process is visible. And you can cut unplanned downtime, speed changeovers, optimize resources, meet your sustainability goals, accelerate time to market. Everything's online, and it's all secure. A million things going right every day. That's the factory of the future, and it's already here. Pues eh, esta fábrica no solamente está ya aquí, sino quiero compartirles con mucho orgullo que está en México, que está en Guadalajara y que exporta productos de alta tecnología a más de 90 países. Así que creo que lo explica bastante bien y, y de veras que es un motivo de orgullo y es dentro de estas 76 mil millones de dólares de exportaciones que ya se hacen en México estos eh, que representa muy bien el entender cómo son los procesos de conectividad dentro de un proceso industrial. Y yo creo que por ello México se encuentra en un momento estratégico. Los avances tecnológicos nos permiten contar con dispositivos y redes que corren a velocidades no antes vistas, pero que no son comparables con lo que nos espera en el futuro. De acuerdo a datos de la industria, para el año 2021 va a haber 365 millones de dispositivos conectados en México, incluyendo las conexiones máquina a máquina, que serán habilitadas por el crecimiento en velocidad de datos. Pasando en promedio de 3 megabits por segundo a 10.3 megabits por segundo en los próximos cuatro años. Este incremento sin precedentes va a traer oportunidades de desarrollo en todos los sectores y va a transformar radicalmente a nuestra economía. Se crearán nuevos ecosistemas de producción donde las barreras industriales tradicionales van a ser borradas por nuevas plataformas a través de la interconectividad. Este grado de interrelación entre las industrias y entre los dispositivos conlleva grandes oportunidades pero también grandes riesgos en cuanto a seguridad y a vulneración de la infraestructura crítica que soporta estos procesos. Por lo tanto, promover un Internet seguro y confiable que garantice el libre tránsito de la información es muy relevante para asegurar el éxito de esta cuarta revolución industrial. De ahí que como industria hemos promovido la iniciativa para que México cuente con una estrategia nacional de ciberseguridad y por ello reconocemos la reciente aprobación de la misma por parte de la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, son avances que sin duda van en el sentido correcto. Pero más allá de los números que han sido importantes, la nueva realidad de México, a partir de la reforma de telecomunicaciones, ha permitido estimular una mayor competencia y con ello beneficios para todos los mexicanos en el sector de telecomunicaciones. Si aprovechamos la oportunidad que representa el Internet de las Cosas y en particular su aplicación industrial, como vimos en este video, podremos lograr que México se inserte plenamente en el ecosistema digital que entre todos estamos construyendo. Como vemos, el reto para México es muy grande. Actualmente, más de 64 millones de personas tienen ya acceso a Internet, lo que representa más de la mitad de la población del país, y sin embargo aún tenemos que trabajar mucho en seguir reduciendo esta brecha digital. Y para reducirla, se requiere de un despliegue de infraestructura de telecomunicaciones más amplio y a un ritmo mucho más acelerado. Un punto importante que debe tomarse en cuenta para el desarrollo de la cuarta revolución industrial es la necesidad de estimular el despliegue de redes de quinta generación, que son idóneas para el crecimiento del Internet de las Cosas a niveles verdaderamente exponenciales. Sin embargo, antes también tenemos que pensar, antes que pensar, perdón, en el despliegue de las redes de 5G, también es importante que podamos generar las condiciones que permitan a los operadores monetizar las inversiones ya existentes en redes 2, 3 y 4G para poder acelerar. Este despliegue de infraestructura necesaria para el Internet de las Cosas y reducir así la brecha digital. Estimadas amigas y amigos, estamos en un momento por demás relevante, un momento que demanda a todos los actores involucrados en el sector de las telecomunicaciones y en los sectores industriales trabajar de manera coordinada para abatir la brecha digital y permitir a nuestro país encabezar esta transformación digital y la oportunidad que nos representa la cuarta revolución industrial. Somos una industria que está comprometida con México y con su desarrollo y vamos a seguir impulsando el despliegue de redes a lo largo y ancho del país para lograr un México más justo y más conectado. Un México donde empresas y emprendedores cuenten con la posibilidad de hacer negocios a nivel global, aprovechando las oportunidades que ofrece estas nuevas tendencias. Enhorabuena a Bancomex y felicidades por estos primeros 80 años. Muy buenos días a todos. Agradecemos las palabras del maestro Mario de la Cruz, presidente de la Caneti. A continuación, escuchemos el mensaje del maestro Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muy buenos días. Quisiera comenzar por felicitar a Bancomext por estos 80 años. Me ha tocado el gran privilegio, el honor y el deber de, junto con mis colegas comisionados, empezar la construcción de una institución a cuatro años de distancia. Sé de las complejidades, hablar de 80 años son palabras mayores, muchas felicidades. Agradezco mucho a Francisco González su invitación a este, a este evento, director general de Bancomex, y me da muchísimo gusto compartir siempre la mesa con Mario, con Edgar, con Enrique, y ver siempre caras conocidas que desafortunadamente a veces tienen que soplarse los mismos discursos. Pero, pero, porque cuando hablamos de la cuarta revolución industrial siempre estamos hablando de lo mismo. Los retos que ofrece la revolución industrial son los mismos, los tenemos muy claros. Hace cuatro o cinco años decíamos que en un futuro próximo tendríamos que ver que hubiera todas estas conexiones y conectividad para todos, que, que tuviéramos que asimilarlas en los procesos industriales. Claramente la realidad ha cambiado y ahí me enorgullece ver que esto pase en nuestro país con el video que nos acaba de presentar Mario de la Cruz. Es claramente una nueva era digital y cuando hablamos de una nueva era digital sin ser dramáticos, hablamos de un cambio en prácticamente todos los paradigmas. Hablamos de cambios en la forma de comunicarnos, en la forma de interactuar, en la forma de producir y en la forma de hacer negocios. Eso está pasando ya hoy en el mundo y en nuestro país. Hablamos de viejas plataformas, de nuevas plataformas para hacer viejas cosas, pero hablamos de nuevos modelos de negocio, plataformas colaborativas y nuevos modelos económicos que solo se explican precisamente por el surgimiento de estas tecnologías y esta era digital. Poco a poco todos los sectores de la industria, absolutamente todos, han sido tocados por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Vemos sinergias que no veíamos antes. Vemos converger a la industria tradicional con estas nuevas tecnologías de la información, lo que por supuesto también ofrece retos. Son sin ninguna duda catalizadores para todos los sectores de la economía y tenemos que aprovecharlo. Sobra decir que hay ejemplos muy básicos de lo que ha cambiado nuestro mundo al día de hoy. Antes, un hotelero o un restaurantero podría tener mucho interés en incluso pagar una certificación para tener las famosas cinco estrellas. Hoy están mucho más interesados porque los recomiendes o les pongas un comentario positivo en Booking, en Tripadvisor, en Airbnb o cualquier otra plataforma de estas. Hablamos de un mundo donde conecta millones de oferentes con millones de demandantes. Plataformas como Amazon, Linio, Mercado Libre permiten ahora aprovechar las ventajas competitivas y ventajas comparativas que tenemos como país. Para que compremos lo que más necesitamos y de la mejor calidad, pero también para que vendamos lo que más se necesita en otras partes del mundo. Más del 60% de las compras en línea realizadas en México fueron a través de alguna tienda internacional. Esto tiene que decirnos algo. Estamos hablando de un mercado que claramente trasciende las fronteras, más allá de las que conocimos todos, los no nativos incluso en la economía digital. Esto se espera que se duplique en los próximos tres años. Estamos hablando de cifras muy, muy, muy grandes. El comercio electrónico en nuestro país prácticamente se duplicó de 2012 a 2014. Estamos hablando de cerca de 1.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Para darnos una idea del potencial que esto significa en un futuro ya muy cercano, básicamente un presente, todos sabemos que el flujo comercial por minuto de bienes entre Estados Unidos y México es de cerca de un millón de dólares lo que esto significaría para nuestro país si potenciamos el uso de las tecnologías. El impacto se ha dado, por supuesto, en todas las ramas de la economía, sectores productivos, pero también de bienestar social. A través de México Conectado se ha podido conectar a muchas escuelas a través de Internet. Y tenemos, por ejemplo, un caso que es muy relevante en el IMSS, donde se hicieron 51 millones de trámites en línea que implicaban antes perdernos horas y horas y horas en una fila con un papelito o varios de distintos colores para tener una, una cita. En el sector financiero también se ha cambiado dramáticamente la forma de hacer negocios. El número de contratos de banca móvil se multiplicó cerca de 2.5 veces de 2011 a 2015. El número de usuarios de banca por internet creció más de 160%. ¿Qué crece a tres dígitos en alguna parte del mundo? Este sector el impacto de este sector en todo lo que toca. Había para 2015 26 millones de personas que realizaban poco más de 7 transacciones por Internet al mes en promedio. Esto equivale en banca por Internet a 2 mil millones de transacciones en línea. No solo ello, en este nuevo entorno digital vemos una transformación del sector financiero mexicano también. Hay una nueva iniciativa presentada en el Congreso de la Unión y además que impacta claramente los modelos tradicionales. Tenemos cerca de, nueva 80, de, de nuevas 80 empresas que quieren incursionar en este mercado de las finanzas a través de lo que conocemos la industria fintech. Nuestro país ocupa el segundo lugar en este tipo de industria a nivel Latinoamérica. La inversión de las TIC en cada eslabón de la cadena productiva tiene un claro impacto en toda la economía en su conjunto y en el bienestar social. Un aumento de 10% en la penetración, de acuerdo a estudios muy conservadores, podría implicar un aumento en la productividad en 1.3 puntos porcentuales y de más de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto Per cápita. Ese es el alcance transformador de estos sectores. Ya decía el director de, de este banco, la importancia que ha tenido la reforma como catalizador para que esto suceda. Es mucho lo que se ha hecho y es mucho lo que se debe seguir haciendo, porque si algo caracteriza a es, es, este sector es el dinamismo. Lo único cierto en este sector es el cambio constante y tenemos que estar todos prestos para hacerle frente. La penetración de la banda ancha móvil casi se triplicó. Los precios de telefonía móvil han bajado 43% en su conjunto. El número de conexiones con fibra óptica más que se triplicó. Estoy hablando de datos de la reforma a la fecha. El porcentaje de accesos con velocidades de descarga mayores o iguales a 10 megabits por segundo creció 13 veces alcanzando casi el 80% de los hogares. El PIB de las telecomunicaciones en México creció 6% a tasa promedio anual, prácticamente tres veces lo que crece la economía en su conjunto. Se han acumulado 2000 millones de dólares de inversión extranjera directa, se esperan 7500 millones de dólares más por el despliegue de la red compartida, un proyecto del que ha participado el banco y eh, inversiones por cerca de 3.500 millones de dólares más en los próximos años. Inversiones anunciadas por el presidente eh, de la Canieta, Mario de la Cruz, en distintos eventos. Hablamos sin ninguna duda de un fenómeno altamente disruptivo en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y qué implica lo que viene, lo que ya está aquí? Estas redes de nueva generación, estas redes 5G. Para entenderlo más allá del estándar tecnológico, de la evolución tecnológica, implica que podríamos tener velocidades de descarga 100 veces mayores de las que hoy tenemos para bajar cualquier contenido o aplicación o para hacer transacciones u operaciones en, en línea. El interés de las cosas aportará entre 4 y 11 billones de dólares al año a nivel mundial cerca de 2025. De acuerdo con algunas estimaciones, en las ciudades in inteligentes, en donde existen vehículos, donde existirán vehículos autónomos, algunas estimaciones estiman mercados valuados en 7 mil millones de dólares solo por los vehículos automatizados. Gracias a que cada vez más empresas interactúan en la red, claramente hay un mercado que utiliza la información que utilizamos, que utiliza la información que nosotros ponemos al alcance de los demás mediante la navegación por Internet, el negocio del Big Data. Las ganancias mundiales del Big Data y de los análisis de datos para empresas pasarán de 122 mil millones de dólares en 2015 a más de 187 mil millones de dólares en 2019. Estamos hablando de números muy, muy grandes, con impacto muy, muy grande en todo lo que estamos haciendo. Necesitamos, por supuesto, frente a esta demanda de capacidad, frente a esta demanda de conectividad, tener cimientos muy, muy sólidos para enfrentarlas y poderles, y poderles dar respuesta. Habrá, por supuesto, que tener claridad sobre los nuevos estándares que vamos a necesitar, protocolos IPv6, señalización, numeración, para asegurarnos de que todas estas cosas que estén conectadas en la red en nuestra casa. Fíjense, de acuerdo a algunas estimaciones, para 2025 habrá casas con cerca de 500 dispositivos conectados. Por supuesto, estamos hablando de un dinamismo que no se observa. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que todo esto esté conectado sin interferir, protegiendo la información, procesando la información y dándole privacidad a la información? Esto implica, por supuesto, un reto muy importante desde el punto de vista regulatorio. Decía yo que hace algunos años teníamos que decir que teníamos que anticipar ese escenario. Sí lo anticipamos, por supuesto, lo estamos viviendo ya. Y necesitamos hacer frente a todo lo que se va a requerir, la convergencia. Vemos sectores tradicionales de la industria que están pretendiendo incursionar con estas tecnologías, pero otros que están compitiendo con los que están en las tecnologías en una situación que podríamos llamar de desventaja. Vemos competencia que no veíamos antes. Vemos integraciones verticales y horizontales. Vamos, por supuesto, a tener que seguir reduciendo barreras a la entrada. Lo que queremos aquí es que haya inversión. Lo que se necesita aquí es que haya inversión. Necesitamos poner a disposición del mercado espectro radioeléctrico. Todos estos pequeños aparatos se comunican a través del espectro radioeléctrico. Esa cosa invisible, a veces muy difícil de comprender, que hay que estandarizar, que hay que armonizar, que hay que poner al mercado, que, es que hay que asegurar que no tenga interferencias y que hay que asegurar que haya suficiente. Hablaba yo de una estimación de un estudio de 500. Multiplíquenlo por la casa de al lado, por la casa de al lado, por la casa de al lado. Estamos hablando de verdad de un reto muy, muy importante. Vamos a tener que desplegar muchísima infraestructura, mucha infraestructura. Vamos a tener que tirar mucha fibra por todo el país. Esto tenemos que empezar a hacerlo ya. Si no lo hacemos, no vamos a tener esa conectividad que otros países sí están teniendo porque están desplegando fibra. Este Internet de las Cosas también va a requerir con estas nuevas redes que tengamos comunicados con radiobases, con fotoceldas y con todas las tecnologías que vienen prácticamente todos los rincones de los edificios. Esto va a implicar también poner énfasis en la legislación urbana, en el desarrollo de la construcción, cómo se implementa esto a nivel local en un país con tanta granularidad como el que tenemos nosotros. Vamos a tener que hacer muchos esfuerzos para disminuir la brecha digital. En tanto tenemos niveles de penetración muy relevantes en ciudades como Nuevo León o la Ciudad de México, vemos niveles de penetración muy alarmantes en el sureste del país y también mucho más alarmantes en las zonas rurales, si hablamos en comparación con sus capitales. Pero muy importante, muy importante, también necesitamos dar reglas claras para la certidumbre, para la inversión. ¿Quién va a invertir en todos estos proyectos muy ambiciosos si no tiene certidumbre a su inversión? Yo celebro, director, que tengan proyectos como este, que quieran acompañar con inversiones algo que se requiere, que no es especulación, se requiere el día de hoy. Necesitamos muy importantes inversiones para tener esa conectividad que queremos. Del lado del regulador, seguiremos actuando con absoluta transparencia consistencia y predictibilidad. Estamos convencidos que son atributos de cualquier regulador que pretenda atraer inversiones a su país. Vienen retos muy importantes que ya mencionaba también Mario de la Cruz, la ciberseguridad, la protección de datos, la protección de las redes, entre otras cosas. Todo esto nos va a asegurar tener una gran conectividad. Todo esto nos va a poder asegurar... Que cualquier persona en nuestro país tenga mejores condiciones de vida porque tiene acceso a esto que hoy se ofrece en prácticamente todos los países del mundo, en mayor o menor medida. Pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a conectar? ¿Para qué vamos a invertir? ¿Para qué vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer? Es algo que creo que también merece nuestra atención. Por supuesto para entretenernos, por supuesto para comunicarnos, por supuesto para hacer frente a una situación de emergencia como ya lo vimos con los últimos sismos. Pero estimo muy importante también que tenemos que empezar a cambiar nuestras habilidades digitales. Conectar para qué? En cada conexión, en cada nueva conexión que logremos incrementar implementando esta reforma, en cada nueva conexión que logremos sumar con estas inversiones que se necesitan. En cada nueva conexión tendremos a un posible oferente o un posible demandante de servicios. Tenemos un posible agregador de valor en una cadena productiva, tenemos un posible creador. Tenemos en cada nueva conexión alguien que puede aportar a este país. Y eso implica mucho más que conectividad, implica también hacer una tarea muy importante para que a cada lugar donde se llegue se apropie la tecnología y se use, incluso desde la educación más básica. Estamos sentando las bases, por supuesto, no debemos desaprovechar esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. A continuación, el maestro Edgar Olvera Jiménez nos impartirá la conferencia magistral denominada Los Retos de Infraestructura de Telecomunicaciones en México. Muchas gracias, buenos días a todos. Estimado Francisco, de parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes, el licenciado Gerardo Ruiz Esparza les envía una gran felicitación, un afectuoso saludo por este 80 aniversario de ser la banca de desarrollo, la banca que apoya la inversión, la exportación. Estamos verdaderamente agradecidos por la incursión que han tenido recientemente en los temas de telecomunicaciones, de tecnologías en general. De parte del secretario, una gran felicitación y un afectuoso saludo para todos los aquí presentes. Estimado Gabriel, como siempre, nos vemos el día de hoy una vez más en un foro un poco más amable, más cálido. Enrique Leiva, gusto verte, Mario La Cruz también, gracias a todos. Y justo hago referencia a este foro, porque el día de ayer fuimos invitados a algo bastante curioso, porque era... Un, un foro donde se pretendía discutir los retos derivados de, pues de la reforma, a veces no entendí si era de la reforma, del deseo de algunos, o una verdadera discusión constructiva sobre cómo vamos a lograr la conectividad, la cobertura, la penetración, la universalidad. Y fue bastante curioso porque eh, desde mi punto de vista costó trabajo llegar a algo. Y ayer hice una presentación que hoy que estaba reflexionando y platicando con el señor secretario, eh, nos parece que es necesario repetir. Y repetir porque a cuatro años, poco más de cuatro años del inicio de esta administración, quinto año, y de la reforma constitucional de telecomunicaciones, vamos dando por hecho varias cosas y se nos han olvidado algunas otras. Sobre todo porque ayer había cuestionamientos y hoy salen algunos cuestionamientos en, prueba, en, en prensa donde dicen... Se va a quedar a deber, hay una deuda grande sobre la conectividad y la universalidad de las telecomunicaciones en México. Pues, definitivamente, eso va a ocurrir. Yo quisiera saber qué país en el mundo en cuatro o cinco años logra la universalidad. Ni siquiera hoy los más desarrollados han alcanzado esos niveles de desarrollo. Y ayer nos decían: es que el ejecutivo ha fallado, nos parece que va lento. Y bueno, pues las cosas se han realizado conforme se han venido eh, decantando en el tiempo y se han venido ejecutando y se han venido diseñando. Decían que, por ejemplo, la red compartida ya debería estar dando población, eh, cobertura poblacional al 100% para 2019. Entonces, están muy mal, Javier. <laughs> Tienen que acelerar. Entonces, hago este preámbulo porque sí es importante acordarnos y ver cómo hacerlo. Y el secretario me ha pedido ser muy claro y mostrar con toda claridad y honestidad qué hemos hecho y también qué nos falta. Y por eso decidimos repetir esta presentación. Bien, como ustedes saben, la reforma de telecomunicaciones en el 2013 se basa en un diagnóstico profundo del sector de las telecomunicaciones que indicaba la disfuncionalidad que existía en el sector, pues derivado de los bajos niveles de inversión, los bajos niveles de penetración, la falta de competencia en el mismo y eso repercutía en el bienestar de los usuarios. A partir de eso se crea, con el consenso de las fuerzas políticas y la aprobación del Congreso, la reforma de telecomunicaciones que se puede entender de muchas perspectivas, pero queremos mostrárselas en cuatro ejes fundamentales. El primero y el más importante desde mi punto de vista es... La piedra angular que se, eh, que se graba en la Constitución, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y ayer decíamos brevemente, pues es un derecho de cuarta generación que es exigible a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal y a todos los componentes del mismo, al ejecutivo, al legislativo, al judicial, a los órganos autónomos. Y cada uno tenemos que cumplir un rol específico. Y a partir que dije eso entonces se convirtió en un reclamo así específico. No, no, esa es la base sobre la que estamos construyendo y es la base sobre la que estamos avanzando, no es para mañana. Hay que hacer y construir desde esa base. Acompañado a esa piedra angular viene el rediseño institucional donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano constitucional autónomo encargado de la regulación de la competencia, se crea cumple su función actualmente se le encargan una serie de funciones y directrices específicas que desde mi, mi perspectiva la han hecho a contracorriente y en tiempo y forma y por ello muchas felicidades este Gabriel porque justo abona esa certeza que necesitan las grandes inversiones que vamos a ver hacia adelante que tenemos que generar y desde el gobierno estimular se crean tribunales especializados para que haya una justicia específica sobre de este sector y dejar de fuera los problemas de las licencias de funcionamiento, de manejo, etcétera, y que se aboquen a los temas especiales de economía, de competencia económica y del sector telecomunicaciones. Y la Secretaría pasa un rol de una Secretaría de Política Pública, de desarrollo de programas de conectividad, de proyectos de infraestructura de llevar a cabo o de estimular al mercado para que entonces haya inversiones. Tenemos otro eje que son las medidas de promoción de competencia, como la preponderancia, la regulación de poder sustancial, most y most offer, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos proyectos de acceso universal que van en dos vertientes, acceso universal para la conectividad y acceso universal basado en la inversión y la infraestructura. No me detengo más ahí porque vamos a ir viendo hacia adelante. Ahora, se plantea esta primera parte conceptualmente, se diseña la reforma, se aprueba, se lanza, entra en vigor, y viene entonces que explorar y qué ha ocurrido en todos estos años. Y lo po podemos ver gráficamente, muy brevemente, en esta línea de tiempo. A partir de que se publica la reforma de telecomunicaciones, comienzan a caer varias cosas se crea el instituto, se designan a los primeros comisionados, dos de ellos fundadores aquí presentes, se crean los tribunales especiales, se aplica, entra en vigor el Most Carry Most Offer a la mexicana, porque tiene sus particularidades distintas, se inicia la licitación de las nuevas cadenas de televisión, se abre la inversión extranjera directa y comienzan a fluir algunas inversiones, ustedes pueden ver, la inversión de UTELSAT sobre la empresa satelital icónica del Estado mexicano, la entonces SatMEX, empiezan, como bien lo señalaban hace un momento, a cambiar la configuración, la forma del mercado, incursionando comercializadoras que anteriormente solo las veíamos en telefonía pública, y entonces entran algunas empresas como Virgin, 20, Laika Mobile, etc a incursionar ya a la comercialización de telefonía móvil, datos en paquetes o segmentos específicos dirigidos a personas con cierto perfil, por ejemplo, eh, Virgin lo vemos incursionando entre jóvenes entre 16 y 25 años con paquetes específicos hacia sus necesidades. Se emite la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, se crea el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ATT anuncia su intención de compra, de incursionar en el, en el mercado mexicano, se concluye la digitalización de la televisión análoga entonces, pasamos a la transición a la televisión digital terrestre para liberar la banda de 700 que posteriormente se va a utilizar para el desarrollo de la red compartida. Solamente tomando en cuenta eso... El tiempo que el propio legislador nos ordenó llevar a cabo el apagón analógico en coordinación con el instituto, pues es el tiempo en el que no podíamos disponer del espectro para construir la red compartida. Por lo tanto, para que estuviera al 100% en 2019, pues se antojaba bastante difícil, ¿no? Se elimina la larga distancia con los beneficios que ustedes conocen. Y sigue la línea de tiempo, lanzamos el sistema satelital mexicano, licitamos la red compartida, se adjudica el contrato al consorcio ganador, hoy la empresa Altan funcionando en forma, eh, el título de concesión de eh, Comisión Federal de Electricidad se cede a Telecomunicaciones de México, se hace el gran inventario para saber qué es lo que va a ceder, nos decían, hay un rezago en la red troncal, bueno, imagínense inventariar una red. Para poder determinar qué es lo que se va a ceder con el título de concesión y a qué activos va a tener acceso a telecomunicaciones. Llevó poco más de un año, entre otras cosas. Y seguimos ahí. En la última parte, ustedes pueden ir viendo, tenemos proyectos que implementar, que están en marcha y que vamos a desarrollar para estimular la competencia. Y así han venido cayendo cada uno de los proyectos ordenados por la Constitución, por la ley secundaria. Ahora, una forma de medir, y una vez más advierto, esto es fuente INEGI. Ayer se generó este, ahí un malestar porque traíamos algunas cifras distintas. Pues sí, dependiendo la fuente y la temporalidad son distintas. Por eso aclaro, esto es INEGI, fuente es Enduti 2016, y por eso es que vamos a ver estas cifras, ¿no? A partir de que se lleva a cabo toda esta serie de acciones, pues se han incrementado 25 millones de usuarios de Internet. Pasamos pues, prácticamente a 65 millones de 2012 al corte del 2016. Usuarios de telefonía móvil, más de 20 millones. Suscripciones de banda ancha fija, 4 millones, 4.1 millones. Suscripciones de banda ancha móvil, más de 49 millones. El PIB del sector creció pues, prácticamente a tasas del 10% anual, andamos en el orden de los 490 mil millones de pesos. La inversión privada en telecomunicaciones se colocó alrededor de 267 mil millones de pesos. Los precios a los usuarios disminuyeron, 4% en telefonía fija, 40% en larga distancia internacional, 43% en telefonía móvil y al 100% en larga distancia nacional. Además, considerar la eliminación por decisión del mercado del roaming entre México y Estados Unidos. Todo derivado de estas acciones y las nuevas condiciones. ¿De acuerdo? La reforma ha recibido múltiples reconocimientos por órganos especializados, recientemente WITSA, la Alianza Mundial. Eh, de eh, tecnologías de la información ha otorgado un reconocimiento a la red compartida. Latin Finance otorgó un reconocimiento. GSMA, la Unión de Operadores Mundiales, Móviles Mundiales, otorga a la reforma un reconocimiento como una de las buenas prácticas que estimulan la competencia, el mercado, la inversión. Hemos tenido varios proyectos bandera dentro del desarrollo de la reforma de telecomunicaciones reconocidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Hemos concluido? No. ¿Se alcanzó la universalidad? Por supuesto que no. Pero lo que hay que notar y lo que hay que destacar es que se sentaron las bases, se tomó el camino y vamos en el rumbo correcto. Llevamos un buen ritmo, lo podemos acelerar. Pero todo depende de que las condiciones regulatorias, la promoción de la inversión que corresponde al Ejecutivo, sea alentadora, sea predecible y sea confiable, para que entonces este ritmo que llevamos sea más rápido y los diferenciales que tenemos en comparación con otros países o la lejanía que tenemos con la universalidad cada día sea menor. Bien, Quiero retomar los cuadrantes y hablar un poco de este último, se refleja la luz, de los proyectos de infraestructura que estamos llevando y es justo ahí. Como ustedes pueden ver, los precios han bajado y eso está generando presión en la competencia, en los competidores y los márgenes se están estrechando. Entonces tenemos desde el Ejecutivo que apoyar a que la estructura de costos de los operadores tenga un reposo, tenga un alivio para que entonces los márgenes sigan siendo interesantes, las inversiones sigan fluyendo y los beneficios de la competencia de baja de precios, de incrementar cobertura, de mejor calidad se sigan reflejando a los usuarios y esa es una parte en la que estamos ocupando. Y esa parte en la que estamos abocados actualmente es en generar o apoyar el despliegue de infraestructura en todo el país. Y yo creo que en este foro, que es eh, bastante especializado, es eh, ocioso referirnos a la importancia de la infraestructura, no sólo para el tema de telecomunicaciones, sino para cualquier tipo de servicios, carreteras, puertos, aeropuertos. Y ustedes pueden ver que en la Secretaría de Comunicaciones se ha seguido una política de desarrollo de infraestructura prácticamente en todos los sectores: en el ferrocarril, en los puertos, en el aeropuerto y en telecomunicaciones no ha sido la excepción. Y por eso se han implementado diversos aspectos relacionados con estimular, con promover, con reducir costos al despliegue de infraestructura. En la cadena que identificamos de valor para servicios de telecomunicaciones, el peso de la infraestructura es fundamental. Si queremos más cobertura, mejores precios, eh, una mejor calidad, necesitamos soportarla con toda esa infraestructura. Ya lo decían bien quienes me antecedieron, viene una gran explosión, yo creo que ya estamos en esa explosión de consumo, de tráfico de datos, de voz, de conectividad de cosas, estamos inmersos en esa revolución y la única forma de poderla soportar es si tenemos la infraestructura necesaria para ello. De otra manera, no podemos seguir avanzando en la dirección que estamos haciendo. Y también hay que ver del otro lado. La infraestructura para soportar la oferta que van a dar los operadores debe ir acompañada de la demanda, donde los usuarios puedan tener eh, equipamiento, equipos, handsets, eh, teléfonos, smartphones, a buenos precios y también servicios con buen eh, nivel de precios que les permitan soportar eh, el precio o la carga del precio que ellos pagan para los proveedores. ¿Y cómo estamos en infraestructura? De acuerdo al Foro Económico Mundial, que mide los niveles de disponibilidad de infraestructura por país, en una escala de 1 a 7, en donde 7 es más, acces más accesible, México se ubica con cuatro puntos, prácticamente en el lugar 76. De la reforma para acá hemos escalado del lugar 81, estamos en el 76, pero aún es insuficiente. Una de las razones que genera... ¿Por qué no tenemos todavía suficiente infraestructura o accesibilidad a la misma? Pues son los altos costos para desplegar una red. Y aquí hay un ejemplo. Esta es la estructura de costeo de desplegar una red de fibra óptica al hogar. Entre el 68 y el 70% de ese costo corresponde a la obra civil, a los derechos de vía. No es la electrónica, no es la tecnología, no es la fibra óptica sino es la obra civil y los derechos de vía, con lo que conlleva los derechos de vía, es decir, los correspondientes permisos. Entonces, tenemos que atacar ahí, tenemos que pegarle al corazón de esa estructura de costos para que puedan animarse las inversiones y podamos contar en breve con eh, la infraestructura que necesitamos. No para el 2019, como decían ayer, y nos dieron un año. Pobre del que llegue. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el Ejecutivo? Uno, arrendamiento de inmuebles. Es un mandato constitucional. El Ejecutivo tiene que revisar el, in el inventario de bienes que le corresponden, el los activos que tiene, porque son muy útiles. Para que tengan un dato de referencia, el gobierno federal, solo el gobierno federal, es dueño de más de 100 mil inmuebles a lo largo y ancho del país. 100 mil inmuebles. Todos están eh, ubicados en localidades de distinto tipo y tienen entonces un valor estratégico importante para el despliegue de la infraestructura. De esos 100 mil inmuebles, en esta primera etapa, la oferta que se lanza junto con el INDAVIN y otras siete secretarías de Estado es de 12 mil inmuebles. Estos 12 mil inmuebles se pusieron a disposición de los operadores de telecomunicaciones, de los desarrolladores de infraestructura, a precios a una cuarta parte de lo que se encuentran en el mercado. O sea, si la renta costaba 20 mil pesos eh, o 10 mil pesos... Lo estamos poniendo en el orden de 2 a 5 mil pesos, las rentas hasta 190 metros cuadrados. Esta es una práctica que imitó Argentina recientemente, solo que con una estructura distinta. Ellos licitaron y dieron en exclusiva sus azoteas a un número determinado de operadores. Para nosotros es abierto, lo puede rentar quien lo necesite, solo sujeto a compartir el espacio y la infraestructura, es la única restricción. Y va prácticamente funcionando bien. A cuatro meses y días que hemos lanzado esto, ya tenemos 52 eh, contratos colocados con flujos de 5 millones de pesos anuales de renta y los operadores ya están haciendo uso de ello para colocar redes, para col colocar nodos, para colocar este, antenas y torres. Y esto es importante porque en la medida en que crezca el tráfico, y las redes comiencen saturación, hay que densificar las redes para que puedan soportarlo. Y ahí estamos contribuyendo con una política que conjunta dos políticas. Una, el aprovechamiento de los inmuebles del gobierno federal para un uso adicional al que no tienen. O sea, una clínica va a tener el uso para atender a la población en materia de salud y un uso adicional será para despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Quiero destacar... Que este proyecto no hubiera sido posible si no lo hubiéramos trabajado en conjunto con las principales representaciones de la industria, dos de ellas aquí presentes: Canietti, de mi buen amigo Mario La Cruz y de Anatel, de Enrique Leiva, y pues de don Gabriel Sekeli, que están aquí, que se han sentado a arrastrar el lápiz para encontrar el modelo, para las referencias de mercado, para encontrar el tabulador correcto. Y aquí es importante hacer una pausa. La reforma es del gobierno, sí, la reforma es de las principales fuerzas políticas, por supuesto. La reforma fue aprobada por el Congreso, no hay ninguna duda, pero la operatividad de la reforma ha, de, ha devenido y ha logrado aterrizarse en los hechos gracias a la colaboración de la industria y a las inversiones de los mismos. Sin ella no habría reforma que hubiera dado los resultados que nos están dando. Y este proyecto de arrendamiento de inmuebles que ha sido una demanda histórica fue posible gracias a esa colaboración. Y sin duda también del instituto, porque nos dio su visto bueno desde el punto de vista de competencia, de que no estemos haciendo algo que lejos de beneficiar al mercado, pues perjudique. Entonces, hoy es una realidad, se perfecciona día con día, cada solicitud de contrato detecta un problemita, pero está abierto para irse corrigiendo. Y vamos por más. Dentro del mandato, este es un acuerdo multisecretarial, se ordena crear un grupo de coordinación para trabajar en identificar más inmuebles para llegar a esos más de 100.000 que estén a disposición del mercado. Y estarán ahí, se usen o no. Están listos para ser usados cuando sean necesarios. Y el grupo está abordando ahorita dos grandes eh, pedazos de esos inmuebles que son aprovechar las islas y también aprovechar eh, los monumentos históricos arqueológicos protegidos como le dice la comunidad cultural porque resulta que ahí donde están ellos no hay suficiente conectividad hay que llevarles una buena conectividad para apoyar otros sectores al turismo por ejemplo no imaginen el poder de la publicidad de un periscope de una foto subida a redes es poderosísima la promoción que se puede hacer de un sitio de esos tipos. Y para eso necesitamos infraestructura. El otro tema donde estamos eh, trabajando es en el cuadrante siguiente, en poner a disposición el acceso a postes. Queremos que salga este año. Ha sido un esfuerzo enorme con la Comisión Reguladora de Energía, una gran colaboración de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad, y estamos cerca ya de iniciar el trámite de mejora regulatoria para que esto sea posible. Y los principios que la Comisión Reguladora de Energía estaría plasmando son muy similares a los de arrendamiento de inmuebles. El mayor número posible de operadores, el acceso al mayor número posible a precios competitivos. Y una vez más, hemos aprendido en el Ejecutivo que este tipo de acciones necesita la concurrencia de varias dependencias, pero principalmente la coincidencia en la visión. Y hemos tenido muy buen acogimiento en la Comisión Reguladora de Energía en entender que la conjunción de la política energética con la de telecomunicaciones no está peleada, vamos hacia el mismo objetivo. Y que en la medida en que crezca una, puede, puede crecer la otra. El otro tema más complicado es el de estados y municipios justo por la configuración constitucional que tenemos respecto de la autonomía de dichos municipios. Ahí estamos trabajando junto con la industria en ambos proyectos, postes y este, para encontrar cuál es el modelo adecuado que permita que pues, no sea una barrera para el despliegue los derechos de vía estatales municipales, mucho menos los permisos. Y parece que vamos en buen camino. Y para el siguiente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya estamos en, en el diseño del modelo, poner a disposición los derechos de vía de carreteras federales para que se construyan ductos con fibra óptica y una vez más conjuntar dos visiones de política, la modernización y seguridad de las carreteras apoyadas con tecnologías, incluidos los servicios de telecomunicaciones. Estamos trabajando y esto, digamos, es el plan que tenemos. De cierre de este sexenio que queremos dejarlo concluido y operativo. Ahora, red compartida. Red compartida es uno de los mandatos de la Constitución. Nos ordenó garantizar la instalación de una red mayorista en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y antes que nada, advierto: esto es una foto a 2015. ¿Vale? Ayer suscitó una gran polémica, ¿cómo es posible que traiga la SST estos datos y el IFT otros? Porque el IFT trae sus datos a la fecha, nosotros traemos a la fecha del corte cuando diseñamos esto, ¿no? Y costó mucho trabajo que lo entendieran, pero esperemos que hayamos sido suficientemente claros. Estos son los niveles de cobertura declarada en ese momento por los operadores dependiendo del tipo de Tecnología. Entonces teníamos en el 92% de la población servicios 2G, en el 87% 3G y en el 50% 4G. ¿Eso ha avanzado? Sí, hay que ser justos, ha avanzado eso. Pero justo pensando en esa parte es donde la red compartida encuentra cómodo. La red compartida nace con la obligación de dar el 92.2% de cobertura poblacional. En tecnología 4G o superior, para no hablar eh, 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 de alguna marca en específica. Con obligaciones de dar un megabit por segundo de, de subida, cuatro de bajada, lo que nos dará velocidades dentro de la celda muy superiores a eso. Y bueno, con un hito poblacional, una cobertura poblacional cumpliendo con hitos que para el 30 de marzo del 2018 deberán cubrir. El 30% de la cobertura poblacional y una cuarta parte de los 111 eh, pueblos mágicos en todo el país. Y ya nos platicarán por ahí. Y así seguirán. Fue una transacción compleja, fue una transacción donde el diseño es novedoso, donde tuvimos que bordar, donde tuvimos que inventar, donde tuvimos que usar el marco jurídico existente, pero creemos que tuvo una buena colocación. Y también es importante destacar, sin la banca de desarrollo, esto no hubiera sido posible. Y por ahí me encantó un comentario de alguien, ¿no? ¿Y por qué le entró a la banca de desarrollo? Pues para eso está la banca de desarrollo, para agarrar estos grandes retos que impulsan el despliegue, el desarrollo de la infraestructura del país. Para eso es la banca de desarrollo, para estas cosas raras, para estas cosas que tienen riesgo, pero que tienen un gran componente de productividad y de potencial para impulsar el desarrollo del país. Bien, la estructuración rápidamente es una asociación público-privada autofinanciable. Esto significa que el gobierno federal no pone un presupuesto, no es como, por ejemplo, una carretera donde se paga la construcción de la carretera y entonces se compromete en el presupuesto de egresos un flujo anual de, de dinero para que entonces conforme se van cubriendo los hitos de compromisos, se puedan ir satisfaciendo las necesidades económicas. No, aquí el gobierno, como lo dice la propia ley y su reglamento, pone activos distintos a dinero. ¿Y qué fue lo que pusimos? Pusimos dos grandes pedazos de infraestructura. El primero, la banda de 700 con derechos descontados, distintos a los que pagan los operadores actuales por dos razones fundamentales la gran carga mayorista que tiene y ningún operador de telecomunicaciones tiene compromisos de cobertura. Entonces, ¿cómo nos paga ese descuento? Pues nos paga con la carga mayorista y a su vez con la cobertura poblacional ofrecida, 92%. Y se acompaña con un par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el gobierno, como decimos, usa sus bienes para remediar sus males. Usamos dos activos, los colocamos estratégicamente en esta transacción en un contrato de asociación público privada con Altan y el Gobierno Federal representado por Promtel a cargo de mi buen amigo Fernando Borjón que está aquí presente y entonces se logra estructurar sin echar mano del presupuesto, sino de los activos del gobierno un eh, eh, contrato de asociación público privada que nos permite cumplir el objetivo constitucional contribuir al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. De eso se trata. Y bien, por último, para cerrar, y pues si hay inversionistas, aquí les invitamos a que vayan viendo la cartera. Estamos trabajando en dos proyectos adicionales. Uno, como ustedes saben, el sistema satelital mexicano originalmente estaba compuesto de tres aparatos, de tres satélites. Uno lamentablemente lo perdimos. En el lanzamiento, eh, con un valor estimado de 400, 480 millones de dólares, se recuperaron los seguros al 100%, pero necesitamos contar con un respaldo. Iniciamos una consulta este año, recibimos buenas ideas y estamos buscando o una asociación público-privada o la comercialización de capacidad existente del satélite que nos permita fondear a corto y mediano plazo los recursos suficientes para contar con un respaldo en el caso de que llegara a haber una contingencia. Y aquí es muy interesante porque las inversiones pues, no son tan grandes, pero sí hay una gran oportunidad de seguir incursionando en el propio eh, sector de las telecomunicaciones, ahora en el segmento espacial. Y aquí esta es más o menos la huella de cobertura que tiene el satélite Morelos 3 en banda L, donde... Probablemente habrá oportunidad de comercializar en esa huella de cobertura servicios que puedan interesarles a algunos. Y esto va, una vez más, a usar los bienes para remediar nuestros males. Yo creo que una de las ventajas o de las bondades que nos ha dado la restricción presupuestal, el recorte presupuestal, es que tenemos que buscar y tenemos que ser ingeniosos. Normalmente necesitábamos algo y teníamos que acudir al, al presupuesto y se resolvía rápidamente. Ahora no. Ahora ante la restricción presupuestal, la red compartida sale con ese diseño que les acabo de comentar y vamos por el modelo de respaldo satelital sin tener que acudir al presupuesto. Y por último, la red troncal, que también nos dicen que va atrasada, pero bueno, la red troncal queremos hacer una asociación público-privada esto es importante, pero sobre los activos, sobre los derechos de vía de la Comisión Federal de Electricidad que hoy tiene en sus manos Telecomunicaciones de México y que está buscando un socio que ponga el capital, construya la red, la opere y de la operación, de la comercialización, logre el retorno de su inversión. Ya inició por ahí el... el, el proyecto con consultas y estamos en la etapa de contratar algún asesor financiero. Telecomunicaciones de México es la eh, entidad responsable de desarrollar ambos temas. Respaldo satelital y troncal, por favor, si conocen a alguien que les interese, bienvenidas las inversiones. Y yo antes de agradecerles quisiera terminar con una breve conclusión, porque en algún foro internacional nos dijeron, oigan, qué buenos resultados, van muy bien, este, no echemos campanas al vuelo, pero vamos en la dirección correcta. De acuerdo, completamente de acuerdo, pero ¿cuál es, si tuvieras que definir una fórmula, cuál sería de lo que han logrado? Y yo la, la reduje en algunos pasos. Yo creo que lo primero fue, uno, tener un buen diagnóstico de la situación del sector telecomunicaciones. Lo tuvimos. No solo el de la OCDE, sino también el de la propia industria, las denuncias de la industria, los malestares de la industria, el consejo de los proveedores, de los fabricantes de equipo. Todo eso construyó una visión. Segundo, y me parece que es necesario y pertinente, la valentía y la decisión del señor presidente de hacer que ocurriera. Y eso es fundamental, porque si no hay la voluntad y no hay el atrevimiento, esto no se hubiera podido lograr, sobre todo porque se tocan intereses económicos. Y eso es fundamental. Al grado que el propio presidente de la República la pone en el centro de sus políticas públicas, puso a las telecomunicaciones y la radio, radiodifusión ahí en su agenda pública y ha estado presente día con día. Tercero, la capacidad de lograr los consensos políticos. En alguna clase comentábamos cuáles eran los retos de la siguiente administración y todo mundo decía seguridad, estabilidad económica, empleo. Yo creo que lo primero es gobernabilidad, porque si no hay condiciones de gobernabilidad no se logran estos consensos que son necesarios para transformar a México. Y se tuvo la fortuna, el interés, la visión y el esfuerzo de que hubiera esas condiciones de gobernabilidad y sobre todo la cooperación de las fuerzas de oposición. Por eso pudo ser posible. Cuarto, una buena reforma. Es una buena reforma. Y es una reforma, yo digo con orgullo, a la mexicana, porque cuando dicen, es que ese concepto de preponderancia no tiene precedente, ni doctrinal, ni en el mundo, pues no, pero es lo que necesitamos en México. El Most Mostofer en México no es igual que el de Estados Unidos, pero es como lo necesitábamos en México. ¿Por qué pusieron detalles de megahertz eh, en la Constitución? Pues porque sabemos que si no estaba ahí, no se hubiera hecho posible. Y eso es importante. Quinto, una buena ejecución. Y yo quiero ahí decir que la ejecución ha sido del Instituto del Ejecutivo. Hemos sido muy acuciosos y hemos estado muy preocupados de que las cosas ocurran, pero más importante con el acompañamiento de la industria, la credibilidad de la industria. Y viene el paso más complicado, sexto, la continuidad. Estamos en camino, no podemos parar y la continuidad es fundamental y estamos haciendo todo lo posible día con día para que estos proyectos se enraicen y sea difícil que se puedan arrancar. Pero a final de cuentas, la mejor raíz o el mejor cimiento que se le puede dar a estas reformas es que ustedes, me refiero a los colegas del sector, que siempre están, nosotros nos vamos, los tomen como suyos, los enraicen, los, los protejan, porque a final estos avances son por ustedes, para ustedes y principalmente para los usuarios. Yo creo que si tenemos que resumir esta reforma, lo que ha hecho y lo que se tiene que seguir haciendo, son estos seis pasos lo que tenemos que tomar en consideración. Les agradezco mucho su atención. Ha sido un placer estar con ustedes. Agradecemos sus palabras del subsecretario Edgar Olvera Jiménez. Asimismo, a continuación haremos entrega de un obsequio en agradecimiento por su participación a todos los miembros del presidio. Por favor, si posamos un momento para la fotografía oficial. Muchísimas gracias por sus palabras y sus valiosas aportaciones. Antes de iniciar nuestro primer panel, les compartiremos el siguiente video. BancoMext presenta mexicanos que exportan talento. Bancomext financia negocios, productos y el talento de los mexicanos para lograr un impacto en el crecimiento económico del país y la generación de empleos e infraestructura. Altanredes es la empresa que se encargará de la construcción y operación de la red compartida de México, uno de los más ambiciosos proyectos de infraestructura en el país. Sí, Altanredes eh, es una compañía que está explotando concesión de 700 MHz eh, que ganamos en concurso público estamos diseñando construyendo operando y manteniendo la red compartida es una red de última generación 4G LTE que va a proveer servicios de Es una estructura única que va a hacer que la calidad la experiencia del usuario sea muchísimo mejor que la calidad y experiencia de cualquier red de telecomunicaciones que existe hoy en México. México tiene una brecha digital absolutamente brutal. Hay más de 40 millones de hogares que no tienen acceso a Internet. Red compartida va a proporcionar cobertura al 92,2% de la población mexicana. Y eso significa necesariamente llegar a, a zonas rurales, a zonas donde hoy no, no llegan las redes de telecomunicaciones. El contrato APP que tenemos tiene un objetivo y un compromiso de cubrir los 111 pueblos mágicos que México tenía definidos en el año 2010, que fueron la base de referencia por la cual nosotros eh, ofertamos y ganamos el concurso. Entendemos todos los que estamos trabajando en red compartida que... Que Red Compartida es algo más que un trabajo. ¿no? Tenemos una, una misión de hacer que la brecha digital de, de este país se elimine de una manera sensacional y tratar de ofrecer a la gente más desfavorecida de México una infraestructura y una conectividad a unos precios competitivos que hoy no existen en el mercado. ¿no? Luego la responsabilidad que tenemos mismo. en un proyecto tan complejo como este, ¿no? con una inversión tan fuerte, porque estos proyectos son muy intensivos en, el, en capital. La necesidad de financiación del proyecto siempre estuvo encima de la mesa. La contribución de Bancomex al cierre financiero que hicimos fue absolutamente fundamental. Fue un proceso muy profesional, fue un proceso muy rápido. Lo que hicieron fue reforzar nuestro plan de negocio y hacer que, del trabajo y de ese esfuerzo común, saliéramos todavía más convencidos de que teníamos un buen modelo de negocio y un buen caso de negocio red compartida hoy no sería la realidad que es si Bancomex no hubiera soportado ese proyecto. Altan Redes eh, se constituyó como compañía una vez que ganamos el concurso público. Ha crecido hoy pues es de pasar de cero empleados a los 150 que somos ya, probablemente terminemos el año siendo más de 250 empleados. Aproximadamente hay 4 o 5 mil puestos de trabajo creados de forma indirecta de una forma sostenida y directamente relacionados con el despliegue de la red, veremos esos 4 o 5 mil puestos de trabajo eh, estables durante, durante esos 7 años de despliegue de la red. El equipo de Alta Redes, después de la experiencia en red compartida, recomienda a los empresarios que quieran financiar proyectos en México acercarse y considerar la opción de Banco como fuente de financiación por la flexibilidad, por la disciplina y por la competencia técnica de todo el equipo de Bancomext. Así, con el apoyo de Bancomext, Altan Redes lleva la interconexión de voz y datos de última generación a todos los rincones de la República Mexicana. Con el apoyo a iniciativas como esta, llevamos el talento de los mexicanos mucho más lejos. Le damos vida a los sueños de miles de personas y creamos nuevas oportunidades que mejorarán la calidad de vida de las familias mexicanas. Conoce todo lo que Bancomext puede hacer por tu negocio. Contáctanos al 01800 Exporta o bien en bancomext.com. Gobierno de la República. Muchas gracias. Agradeceremos a todos tomar sus respectivos lugares para dar continuación con nuestro foro y con el siguiente panel. Ahora daremos pase al panel sobre los retos de infraestructura en telecomunicaciones en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, para lo cual solicito la presencia en este estrado al ingeniero Fernando Borjón Figueroa, director general del Organismo Promotor de Telecomunicaciones, quien moderará este panel. Asimismo, invitamos a Rolando Subirán, director general de Axtel, Javier Salgado, director general de Altan Redes, a Carlos Sánchez, jefe de desarrollo vicepresidente de desarrollo de tecnología de ATT y Sergio Rosengaus, el eh, director general de Kio Network. Adelante. Para dar inicio a este panel, presentaré al ingeniero Fernando Borjón Figueroa, quien lo moderará. Es ingeniero biomédico por la Universidad Iberoamericana con maestría en ciencias en sistemas industriales de medición por la Brunel University. Cuenta con más de 30 años de experiencia desempeñándose en la Administración Pública Federal como director de televisión y director de radio en la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En septiembre del 2013 ocupó el cargo de comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, puesto para el cual fue designado por la Presidencia de la República y ratificado por el Senado, y actualmente se encuentra a cargo del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, PromTel, por designación de la Presidencia de la República. En PromTel es encargado de garantizar la instalación de la red compartida y promover inversiones para el desarrollo de infraestructura en telecomunicaciones y radiodifusión. Ingeniero Borjón, bienvenido y le cedemos la palabra para moderar el panel. Muchas gracias. Mejor, ok. El reset suele funcionar. Eh, ya hemos escuchado bastante ahorita de la introducción respecto a la revolución industrial, de cómo puede cambiar nuestras vidas. Quizás solo... Eh, recordar porque estamos en la cuarta, ¿no? ¿Se acordarán de la primera? ¿Se acuerdan del siglo XVIII? Bueno, por ahí la, la, la leímos, la estudiamos alguna vez, ¿no? De las máquinas de vapor, ¿no? De empezar a, a meter equipamiento y casi como de Quincy ¿se acuerdan de la segunda? La electrificación, el uso de distintas fuentes ya de, de alimentación para continuar con esta... Eh, Industrialización que tuvimos. Y la tercera, todo el mundo se acuerda de la tercera, cuando teníamos computadoras personales, o algunos que tuvimos que estudiar y pasamos de programar en una PDP-8, una PDP-11, o, o peor aún, bueno, yo debo confesar y verán mi edad, llegué a programar Fortran con tarjetas perforadas. Tú también, Tú también. Ya, ya somos confesos varios, qué bueno. Que es un tema generacional, pero las computadoras cambiaron también, empezaron a cambiar y dieron una entrada a la tercera revolución industrial. La cuarta, ahora hablamos de estar conectados todos con todo y todos como personas, esperemos que como personas, pero a veces nos volvemos solo un, una parte de la red, pero también con cosas. ¿no? Ya Gabriel daba eh, números impresionantes en cuanto a pensar a 500 dispositivos. En una sola casa, lo que eso puede requerir en cuanto al flujo de datos en una red, y en fin, diferentes tipos de crecimiento que no solo se vuelven influenciados por esta capacidad de conexión, sino por otras tecnologías como la inteligencia artificial. Para aquellos que les guste horrorizarse, como en su momento nos horrorizamos algunos con la dimensión desconocida, por ahí hay una serie muy buena que se llama Black Mirror, no sé si la han visto, que nos deja pensando en. Dilemas que ahora en desayuno salía don Rolando y nos comentaba sobre cuestiones también éticas, ¿no? cuestiones también de criterio, o sea, no todo es técnico. Esta es una revolución industrial porque va a desafiar nuestra cultura, nuestra manera en la que estamos haciendo las cosas. Y aquí tenemos hoy un panel verdaderamente de lujo, ¿no? eh, en el que estaríamos presentando la visión brevemente. Yo les pediría a los panelistas que nos dieran una breve visión de, de qué hacen y luego puede entrar una pequeña discusión en cuanto a preguntas, inclusive preguntas que nosotros nos podríamos hacer y que les invitaría luego también a que pensemos qué nos gustaría preguntarles a los panelistas, a los panelistas, por favor, a mí no. Este, ya creo que Edgar y Gabriel hablaron extensamente, pero que nos pueden hablar de primera mano de la nube, de nos pueden hablar de primera mano de ciberseguridad. Del desarrollo de condiciones de inversión, de la red compartida, de fibra óptica, con una visión muy interesante que tiene cada uno de, de ellos. Yo iría presentando y les pediría hacer una pequeña introducción, iría uno por uno, si les parece. Primero, a Sergio Rosenhaus que es CEO de Kio Networks, es fundador y CEO de Kio Networks, empresa de tecnologías de información de emisión crítica, y el mayor operador de centros de datos de última generación en América Latina también fundió, fundó y dirigió la empresa incubo holdings, un fondo de capital de riesgo para invertir en proyectos de tecnología en méxico, el cual aún está en operación. ha participado también en el sector de infraestructura ferroviaria y de fibra óptica en méxico y sudamérica. yo alguna vez tuve la oportunidad de ir, aquí, de ir a ver aquí y sus instalaciones y, pues, la verdad quedé muy, muy impresionado con, con, la, con la infraestructura que tienen, pero Creo que sería muy interesante para todos conocer un poco más sobre aquí. Sergio, ¿nos podrías comentar? Bueno, gracias y gracias por invitarme. Buenos buenos días, tardes por ahí. Pues efectivamente, digo, creo que se platicó mucho sobre la parte del, de la cuarta revolución y lo que nuestra organización está eh, contempla es como un eslabón más en esta, en esta revolución. Tenemos todo el volumen en nombre de datos que van y vienen en el lado inalámbrico, en el lado fijo, pero esos datos en algún momento de su tráfico se procesan, se resguardan, se analizan, se correlacionan, se, se analizan y se, y se sacan resultados al respecto, y eso es donde nuestra organización está sentada. Para esto hemos construido y seguimos construyendo volúmenes grandes de, de centros de cómputo de alta disponibilidad todos los años donde se hospedan estos equipos que hacen que se procesen todos estos... Datos eh, todos los días o todos los minutos. Yo creo que posiblemente el 50% de las transacciones que todos están aquí hacen durante un día pasan por nuestras instalaciones, desde el procesamiento de transacciones financieras, transacciones eh, ciudadanas de cualquier tipo de trámite, de salud, de logística de uso de contenidos si ven películas en fin todas estas si buscan cosas en los buscadores nacionales e internacionales todo este volumen de tráfico se hospeda se y, y se garantiza niveles de disponibilidad de operación y de y de capacidad que crece enormemente todo el tiempo ¿no? todos sabemos que, que el volumen de almacenamiento que usamos como empresas o como ciudad o como personas es enorme cada día guardamos más fotos y no las borramos pues porque no cuesta nada tenerlas ahí entonces tengo las de hace cinco años de hace 10, y todas las que me llegan todos los días de mis amigos y el volumen de chats el, en fin todo este volumen se guarda en algún lado no y crece y crece y crece eh, y es toda esta capacidad de infraestructura de procesamiento eh, está hospedada en organizaciones como la nuestra no y contamos con centros de cómputo en, en seis países hemos construido volúmenes eh, eh, decenas de miles de metros cuadrados de centros de cómputo de alta disponibilidad y contamos con una base enorme de expertos que se dedican a operar sistemas muy críticos. ¿no? Antes, hace unos años veíamos que los sistemas críticos eran posiblemente solo los bancarios, ¿no? las bolsas de valores, las cuales también operamos, pero hoy en día desde los chats de nuestros hijos de ocho años son críticos porque si mandamos un correo, un chat y no funciona, en el instante que no pase todos andamos gritando diciendo que esto es prácticamente hoy... Todos los sistemas se vuelven críticos y afortunadamente con esta infraestructura, tanto de tráfico de datos como de hospedaje y, y, y procesamiento, se pueden dar características de muy alta disponibilidad a todo este volumen y e ir construyendo esta infraestructura en el país para poder acompañar la transformación digital de, de, de la sociedad mexicana en su conjunto, tanto como usuarios como empresas. Eh, la transformación digital se está acelerando, ¿no? Siempre decimos que vamos un poco atrás de de las economías mucho más maduras, donde la adopción tecnológica es más rápida o más profunda, pero creo que México se está acelerando y con mucho gusto, con proyectos, con, con la llegada de nuestra, la competencia del mundo inalámbrico, con la, la implementación de la red compartida con operadores eh, de telecomunicaciones grandes en el país, pues esto ha dado una extensión enorme y vemos cómo la transformación digital de México está acompañando y pues, somos un eslabón más en esto. Muchas gracias, Sergio. Luego tenemos a Carlos Sánchez, que es CTO de ATT en México. Carlos es responsable de la planeación, integración, diseño, desempeño, implementación y operación de los activos móviles de ATT en México. Fue vicepresidente de Antena Solution Group y director de tecnología en América Móvil. Vicepresidente asociado de RAN para la región sureste y ha ocupado varios puestos de liderazgo en América Latina cubriendo áreas de redes, tecnologías de información y planeación de negocios. Eh, me da gusto decir que bueno ya AT&T ya lo vemos como algo presente y constante en México. Pero recapitulando sobre lo que decía Edgar, pues AT&T no estaba solo aquí en México, era socio de Telmex, era socio del Preponderante y esa raíz de la reforma de telecomunicaciones que AT&T toma la decisión de invertir directamente en México y lo está haciendo de una manera intensa, agresiva. Edgar comentaba, y perdón que me extienda un poquito, Carlos, pero Edgar comentaba del cambio que hubo en la eliminación de roaming con Estados Unidos. Pues eso fue nada más de avisar que ahí venía ATT y que ATT pensaba de una manera regional. De verdad, un gusto que ATT esté en nuestro país. Y, Carlos, perdón, ya me estoy adelantando un poco, pero ATT, pues necesita poca presentación, pero quizá nos podrías comentar cómo ves el sector, cómo ves al negocio de AT&T en México. Claro que sí, buenos días a, a todos y enhorabuena a Bancomext en su, en su aniversario. El, a ver, un, 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 un presentar a AT&T brevemente en, uh, en, en, en algunas cifras, ¿no? Estamos hablando de una compañía con 140 de, años de historia en el mundo de las telecomunicaciones, ocho premios Nobel, eh, eh, 12.500… Uh, eh, pa patentes, más de 3.5 millones de clientes en seis eh, continentes, presencia en 200 eh, pa países, realmente una, una empresa enorme de mucha trayectoria y que tomó la... la muy firme decisión de invertir en, en México. ¿no? Entonces, este, llevamos desde el 2015 con, uno, con un proyecto que entre ese año y el 2018 comprende un nivel de inversión de 3 mil millones de dólares, construyendo una red inalámbrica de, de mobile broadband, básicamente, que ya hoy en día cubre más de 90 millones de, 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 de mexicanos. Entonces, un compromiso tremendo con el, con el mercado, definitivamente uno de los agentes que ha revolucionado el mercado de las, telecomunica de las telecomunicaciones en México desde el punto de vista de la, de, de la competencia precios calidad estamos muy orgullosos del nivel de calidad que, que estamos ofreciendo con este y, y con muchos este, planes este, por delante de cara a las a las, a las oportunidades que este eh, fantástico país eh, ofrece muchas sí. gracias Carlos más adelante regresaremos también tenemos a don Rolando Subirán Shelter, que es director general de Axtel. Un gusto, un honor estar junto con usted, don Rolando, que es en verdad una referencia en nuestro país en materia de telecomunicaciones, en cómo Axtel, a partir de ser una empresa que ha ido creciendo progresivamente, cada vez ofrece nuevos productos, se enfoca más a nuevas tecnologías. Quizá nos podría comentar un poco, don Rolando, cómo ve Axtel el futuro de la inversión en México. ¿Qué está haciendo Axtel? aquí en nuestro país, que pues, ya lleva bastante, bastante tiempo y cada vez evoluciona para ser un actor importante en nuestro país. Claro que sí, con, con, con mucho gusto. Eh, muy rápido, una, una referencia histórica. Somos una empresa mexicana, nacimos hace 22 años con el nombre de Alestra, ¿verdad? Y hemos ido acompañando la evolución de la empresa junto con la evolución del mercado y la evolución mundial de las tendencias de las tecnologías, ¿verdad? No obstante que hace 22, 23 años es, es inconfesable, pero el servicio de valor agregado era a la larga distancia, ¿verdad? Y ahí es como nacimos. Al poco tiempo viene la evolución, ¿verdad? Y nos montamos ya a los servicios de valor agregado en el sector empresarial, siendo el foco principal de nuestra empresa, integrando voz y datos, ¿verdad? Con el protocolo de IP, ¿verdad? Esto fue por ahí del año 2002. Después, rápidamente viene otro ciclo ¿verdad? que anticipamos a través de las megatendencias, y esto es lo que le llamamos la convergencia de las telecomunicaciones y la informática. Por ahí del 2006, ¿verdad? la abrazamos, nos montamos ahí y empezamos a hacer toda una serie de desarrollos innovadores. ¿verdad? Que ahorita les voy a platicar también de, en qué consiste esto. Eh, y esto nos alcanza después el año 2011, donde volvemos nuevamente a hacer una anticipación de todas las tendencias que vemos a nivel mundial como es el tema de la virtualización, el tema de las nubes. Hacemos un escenario, hacemos una apuesta enorme con el país, con la tecnología y con los, lo, lo que necesita el sector empresarial desde nuestra óptica, ¿verdad? para impulsar verdad, con tecnologías de punta al sector empresarial mexicano. Y así llegamos al 2016-2017, donde vemos ya la conjunción de una serie de tendencias tecnológicas. Como ya se mencionó, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, ¿verdad? y elementos indispensables como el factor que juega en las redes sociales. ¿verdad? Todo esto conjuntado ¿verdad? en lo que llamamos la cuarta revolución industrial, o transformación digital, o la digitalización de la economía, de las empresas, de la sociedad, del comportamiento humano. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión, seguimos siendo fieles, ¿verdad?, a ser el habilitador del sector empresarial mexicano para que pueda subirse a esta onda democratizadora, ¿verdad? Que es para todas las empresas. El día de hoy estamos atendiendo aproximadamente 18 mil empresas en este país. Sabemos que hay 240 mil empresas pequeñas medianas, y medianas, hay grandes, y hay cerca más de 2 millones de, de, de microempresas. Uh -huh. O sea, todavía el gap que tenemos es gigantesco. Yo puedo dar constancia, ¿verdad?, que estamos ayudando y apoyando ahorita a 18 mil empresas, pero el reto es gigantesco, ¿verdad? el gap. El 10% de nuestro sector empresarial está ya montado en la, en la onda de la tecnología de, de, la, de la transformación digital necesitamos acelerar exponencialmente ¿verdad? el cómo hacemos asequible todas estas plataformas de digitales ¿verdad? para el resto de nuestra comunidad empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rolando. Regresaremos más adelante con algunas preguntas. Y tenemos ahora a Altan Redes, representado por Javier Salgado. Eh, Javier. Fue director de operaciones de la empresa Telven, dedicada a tecnología de información de telecomunicaciones, hoy es Schneider Electric. También fue presidente y director ejecutivo de Avengoa Bioenergy. Javier ha contado, perdón, cuenta con gran experiencia en áreas de desarrollo de negocios, fusiones, adquisiciones, planeación estratégica y operativa, desarrollo de proyectos, infraestructura y gestión de riesgos. Me consta, porque es mi socio en la red compartida y, es quien conoce al detalle lo que está pasando con la red compartida. Ahí lo ven tan sonriente hoy, pero es una persona verdaderamente intensa y cuidadosa de cada uno de los detalles de este proyecto tan, tan importante con el que de verdad es un gusto eh, interactuar. Javier actualmente lidera un equipo de más de 150 profesionales enfocados a desarrollar el proyecto de la red compartida y fue recientemente nombrado en el mes de septiembre como el director general de Altán Redes en México. Javier, si nos puedes comentar un poco sobre Altán y la red. Muchas, muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Eh, primeramente, felicitar una vez más a Banco Mex en este su 80 aniversario. Para mí es un privilegio estar hoy aquí con, con todos estos panelistas en Altán Redes, eh, responsables y comprometidos con lo que pensamos que es el proyecto más transformador del sector en los últimos años. Nos sentimos muy agradecidos de estar en esta celebración. La red compartida ha sido posible gracias a la audacia y a la valentía de varios actores del Gobierno, pero también de la banca de desarrollo liderada por Bancomex. Bancomex hizo patente una vez más su compromiso absoluto con el presente y con el futuro de México, al respaldar un financiamiento de largo plazo a nuestro proyecto, lo que permitirá reducir una brecha digital que en México todavía es muy significativa. Hay 40 millones de gentes en México sin acceso a internet y la penetración móvil aún no sobrepasa el 90%, que es una de las tasas con los niveles más bajos de la región. En Altán estamos construyendo en tiempo récord, aunque he de confirmar al subsecretario y también a Fernando que no vamos a tener el 100% el día 30 de marzo del 2018, una moderna red de, de banda ancha móvil que permitirá no solamente habilitar a las empresas actuales y futuras de servicios de telecomunicaciones con mayor cobertura, capacidad, velocidad, sino también abrir nuevas posibilidades de empleo, desarrollar nuevas habilidades y destrezas para ser competitivos, conectar la educación y la salud entre ciudades y poblados, comunicar a más gente entre sí, en suma, pensamos que cambiar vidas. Por ello, en Altán queremos hablar esta mañana de los retos que tenemos en red compartida desde la perspectiva no solamente de la empresa de servicios mayoristas de infraestructura que somos, Sino también desde la perspectiva del usuario. Como proveedor, nuestro mandato es ofrecer la red de conectividad más eficiente, tanto en coste como en desempeño, para que los proveedores minoristas puedan dar servicios al menos al 92,2% de la población con la última tecnología 4GLT. Bajo la visión de usuario, nuestro objetivo es utilizar al máximo y de forma eficaz el uso de las infraestructuras, sean existentes o nuevas. Para ello, nuestro mandato es compartir infraestructura al máximo, por lo que utilizamos modelo build to suit para que los especialistas de cada tramo de infraestructura puedan generar a futuro economías de compartición que redunden en costos más eficientes que se puedan trasladar al mercado en beneficio de los usuarios finales. Muchos son los retos que México tiene por delante. Por una parte, todavía hay una falta importante de infraestructura a pesar del crecimiento eh, que hemos visto en las presentaciones anteriores. ¿no? En nuestra experiencia en el despliegue podemos afirmar que en algunos casos hay más escasez de lo que se supone que existe. ¿no? Este es un aspecto muy relevante para el TAN, ya que para ir al ritmo que el mercado exigirá en corto plazo, y alcanzar los objetivos de conectividad que el Gobierno establezca para los próximos planes de desarrollo, se, re, se va a requerir inclusive una mayor capacidad y un mayor espectro, del que hoy está concedido, especialmente en el tramo mayorista, así como muchos más kilómetros de fibra óptica, como hemos podido eh, ver en la presentación del subsecretario. Así, para permitir el crecimiento necesario de la infraestructura en el país y de la red compartida, Existen dos ejes claros, el financiamiento y un plan de expansión con apoyo. Al respecto de la financiación, vuelvo a señalar que el compromiso de la Banca de Desarrollo ha sido absolutamente fundamental. Red compartida hoy no sería una realidad si la Banca de Desarrollo no hubiera entendido la criticidad del proyecto y hubiera provisto esta financiación de largo plazo. Referente a la expansión, es vital el apoyo de las autoridades para asegurar una gestión ágil de permisos y pagos de derechos que permita que las infraestructuras requeridas lleguen a todos los municipios de una forma eficiente y expedita. Hasta aquí solo algunos de nuestros puntos de vista sobre el reto que tenemos en las infraestructuras. No me resta más que ceder de nuevo la palabra, a Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Carlos, sin duda, AT&T también ha hecho muchos cambios ¿no? en la construcción de sus redes, ha estado invirtiendo fuertemente, lo vemos eh, día a día, a veces eh, tengo la oportunidad también de hablar con gente como Karim Lecina y, y bueno, con, con toda su característica risa y su, su energía, ¿no? Que comunica una filosofía de trabajo de, de ATT. El subsecretario nos planteaba alguna cuestión en cuanto a cómo estaban las redes de ATT, pero sin duda desde el 2015 hasta ahora han ustedes invertido fuertemente. ¿Nos podrías actualizar un poco cómo... ¿Cómo está la red? ¿Cómo ves a México posicionado ante los retos de esta cuarta revolución industrial? Con, con mucho gusto. Eh, pri, primero que todo, el, ha sido una evolución uh, eh, muy, muy rápida. Pasamos uh, de, de tener, uh, vía las compañías que se adquirieron, una, una presencia de 4GLT, que es el, el foco principal de lo que, de lo que hacemos, este, muy chica, a, como mencionaba hace algunos momentos, eh, lo que se anunció. En, en la última reunión con analistas más de 90 millones uh, de, de mexicanos cubiertos con la red eh, eh, 4G LTE y se, seguimos avanzando seguimos avanzando según el compromiso que hicimos en el do, en el 2015 de los 3 mil eh, millones de dólares de, de inversiones en, en México que obviamente eh, eh, continuará el, um, eh, muy, muy contentos con la calidad eh, este somos la red más, más uh, confiable este eh, eh, catalogada así por uh, eh, por, por, por eh, compañías uh, externas este también con muy buenas prestaciones en cuanto a, en cuanto a velocidad estamos muy contentos en, en la posición que, que tenemos ahora ¿no? y efectivamente con todo este despliegue acelerado el, el tenemos el, las uh, eh, los éxitos y las cicatrices en, en la piel no este de, de el, del día a día de este, seguir uh, este, este proceso de, de, de despliegue yo creo que coincidente con uh, algunas de las informaciones que se, que se presentaron antes igual algo que comentaba este este javier es, eh, creo que como país tenemos muy buen uh, momentum no o sea de, desde el punto de vista de, de inercia y de cambio que se ha dado en los últimos años ha sido este, sumamente este, positivo de cara a esta nueva revolución este, industrial este sin embargo hay temas estructurales que se tienen que, que mejorar el por ejemplo, el, el desarrollo de, de 5G, ¿no? la quinta genera, eh, generación, este, va a requerir el despliegue de muchas más estaciones de, me, eh, de menor alcance, eh, ocupando más espectro, que tienen que estar conectadas uh, eh, básicamente sí o sí vía fibra óptica. ¿no? Entonces, este, uno, uno como empresa se, se enfrenta... A, este, to, todos los días a situaciones que, son, que suelen ser inconsistentes en, el, en la relación con las autoridades a efectos de obtener los, los permisos y los derechos este, de vía. ¿no? El, el, la, la misma presentación genera resultados este, distintos dependiendo de, dependiendo de la casuística o a veces no resultados en, en, en absoluto. ¿no? Entonces, es algo que este, se, se escuchan uh, las, uh, eh, las, las, las propuestas uh, de cambio de, de, de parte de, de los entes gubernamentales en, en, en ese sentido, pero es, es algo que desde el punto de vista de, de interés uh, de, de país, a efectos de seguir construyendo todas estas, uh, estas redes digitales, que son una plataforma de desarrollo, son, este, son procesos que... Eh, que hay que seguir trabajando de manera cooperativa a efectos de que sean uh, este, más eficientes, más, más efectivos y que no, eh, no tengan uh, eh, impactos uh, tan importantes desde el punto de vista de tiempos de ejecución, que también uh, este tiene un impacto a su vez en lo que voy a mencionar ahora, que son costos. ¿no? Entonces, es, es uh, costos asociados a los tiempos de despliegue y costos asociados a, a todo este, este, este proceso. Que a veces es, uh, se hace mutando engorroso a efectos de desplegar infraestructura. ¿Y, y aquí ¿qué, qué será realmente el, el, el reto que tenemos? Digo, ciertamente el artículo 15 constitucional, en cuanto a la autonomía de los municipios, pareciera ser parte de la cuestión que, compli que complica un poco el otorgamiento de, de los permisos. Pero ahí, eh, ¿qué, ¿qué consideras que podría hacerse para.? mover ese terreno. Yo creo que, que hace falta un esfuerzo en, en, muy en línea con lo que se planteaba antes, ¿no? pero concertado, a efectos de, de, de primero le, levantar el, 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 el awareness el, el, de, de, la, de la prioridad que tiene todo este tipo de despliegue a efectos de... Del, del impacto positivo en la comunidad. no, esto es, esto es un asunto que va más allá de los negocios. esto este trata del desarrollo de, de méxico como, este, como país. Y, este, y en ese sentido, colaboración no solo entre, entre los operadores, sino también entre los operadores y, el, y, el, y los, los, los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel de delegaciones o, o municipal, a, a efectos de, de, darle, de darle prioridad en la, en la práctica, que no sea un, un tema de, de buenas voluntades. Este, y mucho compromiso a alto nivel, pero que cuando se lleguen a, a, los, a la interacción con los uh, funcionarios, digamos, que tienen ya tácticamente que aprobar los diferentes uh, este, este, pasos de, de, del proceso, también a, a ese nivel se tenga un, una, una conciencia de, de la relevancia y de que tiene que ser uh, algo este, predecible, ¿no? de, de que, que este, como, como gobierno a nivel federal y a nivel este, local... Este, Debemos los operadores tener certidumbre de lo que, de lo que se puede hacer y en, en cuanto tiempo. ¿no? Al final es un esfuerzo co co cooperativo, pero hay que, este, hay que ejecutarlo, ¿no? no solo desearlo y, y platicarlo, sino hay que hacerlo realidad. Gracias, Carlos Don Rolando. Iba yo precisamente a este punto, creo que vamos compartiendo algunas de las partes, pero también dentro de estos retos, eh, y comp compartíamos un poco las ideas en el, en el desayuno, diciendo: bueno, hay países que van muy rápido, ¿no? ¿Vamos lento? ¿Qué tenemos que hacer para acelerar el paso? Parece también que la, la evangelización, me atrevería a decir esa palabra, decir todas estas ventajas que se pueden obtener es algo que todavía no permea en la sociedad. Entonces, ¿cómo ven los retos? ¿Cómo nos vemos en el mundo usted que tiene toda esta visión de megatendencias? Sí, este, ya lo comentaba a, a, al inicio de la descripción de lo que estamos haciendo el día de hoy en, en la empresa Axtil. Eh, Hoy nosotros tenemos la visión clara de que solo un 10-15% de la, toda la población empresarial realmente ya está montado y está evolucionando en la red de, de esta revolución industrial, ¿verdad? O en la digitalización. Entonces el gran reto, y nosotros nos sentimos comprometidos y vemos como parte de nuestra labor y nuestra visión y nuestra misión, es cómo habilitar al resto de las comunidades empresariales, las empresas pequeñas, ¿verdad? las microempresas, cómo subirlas y montarlas a, este, a esta onda eh, democratizadora y de evolución a una velocidad rapidísima. Y lo que estamos haciendo desde ese punto de vista, ¿verdad? no obstante tener ya todas las plataformas ¿verdad? y todas las tecnologías, tenerlas disponibles acá, ¿verdad? lo que necesitamos es crear eh, el, el espíritu innovador dentro de, de nuestra comunidad. Para esto lo que nosotros hemos hecho, hemos creado, hemos institucionalizado el concepto de la innovación. Y la innovación no nada más es simplemente nuevas tecnologías, sino son modelos de negocio de cómo podemos hacer ahora asequibles, ¿verdad? Todas estas tecnologías de servicios en la nube, servicios virtualizados, ¿verdad? El Big Data, el Internet de las cosas, ¿cómo lo podemos hacer asequible en plataformas, ¿verdad? Que estén al alcance de las empresas pequeñas y, y, y medianas. Para esto, hemos, estamos, hemos lanzado campañas a nivel nacional de innovación y hemos abierto una aceleradora, ¿verdad? Una empresa que, que le llamamos NAVE, que es una aceleradora donde invitamos a todas las empresas, a todos los emprendedores, a los startups o a los scale-ups o como se les llame ¿verdad? a que se incorporen a esta, a esta onda ¿verdad? que traemos de cómo podemos adaptar los modelos de negocios para hacerlos asequibles a la empresa mediana y pequeña, ¿verdad? para que se puedan subir acá. Y quisiera nada más terminar con un comentario adicional eh, enfocándome un poquito hacia la pregunta de la infraestructura. Que ya aquí Carlos ya nos dio una, un, un punto de vista. Nosotros somos, somos, yo creo que somos la segunda empresa con mayor infraestructura en este país. Tenemos 42 mil kilómetros de fibra óptica a lo largo, a lo ancho, ¿verdad? Y tenemos una capilaridad en las principales. 50 ciudades de este país. ¿verdad? Sin embargo, esto no es suficiente, ¿verdad? Y tenemos planes muy ambiciosos de continuar expandiendo. Estamos invirtiendo todos los años niveles más o menos de 3.500, 4.000 millones de pesos en expansión de capacidad, ¿verdad? Y de tecnologías. Pero lo que sí vemos es que necesitamos que la parte de regulación, la parte de las autoridades, ¿verdad?, se suban también a este proceso acelerado, ¿verdad? Uh -huh que nos permitan, por ejemplo, romper las, barre las barreras que tenemos hoy entre estados, municipios ¿verdad? y federación, ¿verdad? para poder hacer una construcción muy ágil, despliegue ágil de todo esto. Si se pudo hacer un proyecto a nivel constitucional que dio cabida y nacimiento a un proyecto tan disruptivo como es la red compartida, yo creo que debiéramos ¿verdad? de impulsar, motivar a nuestras autoridades, ¿verdad? Y estoy hablando de los tres estados, judicial, ¿verdad? legislativo y ejecutivo, ¿verdad? a que tomen y abracen el proyecto de la revolución industrial. En este país, ¿verdad? Como un, un tema de interés nacional y resuelvan, nos ayuden a resolver este tema de la agilidad y la velocidad en toda esta parte del despliegue de la fibra óptica. Muchas gracias, don Rolando. Eh, Javier, tú que estás también en el día a día, ¿no? En el, bueno, día yo, segundo a segundo, de cómo va evolucionando esto. Ya has planteado también los retos y creo que hay grandes coincidencias en el despliegue de infraestructura. ¿Qué otros retos ves para que se pueda llegar a los niveles que tenemos que tener hacia 5G sin duda la red compartida nace ¿no? con la última eh, con el último release de, de 4G pero sé que ustedes están pensando más allá qué retos ves para llegar hacia 5G y hacia concretar la cuarta revolución industrial sí en, en efecto el compromiso que tiene Red Compartida es, es salir con la última release de, de 4G LTE nosotros la ventaja que tenemos es que, es que no tenemos legado eh, tecnológico y por lo tanto eh, pues es mucho más fácil desplegar una red desde cero que, que probablemente migrar, migrar redes. ¿no? Mm, nuestra, nuestro diseño y nuestra arquitectura de redes es revolucionario en el sentido de que somos muy conscientes de que aunque tenemos en el contrato de asociación pública privada un compromiso de, de tener tecnología 4G en la concesión de 20 años que tenemos, la tecnología va a ir muchísimo más allá. Estamos hablando ya de 5G y 5G a 2, 3 años vista. ¿no? Toda la arquitectura de red, todo el diseño de red que estamos haciendo está pensado para migrar rápidamente a una tecnología de 5G. ¿no? Nuestra obsesión en el diseño es la baja latencia. Eh, Estamos yendo a configuración Cloud Run con eh, todos nuestros sistemas virtualizados. Estamos poniendo muchísima atención a, a tener bajols back y, y backbones eh, de muy alta capacidad y de muy alta velocidad. Eh, y todo nuestro diseño, como vuelvo, como vuelvo a decir, está, está pensado para, para, para tener eh, una introducción de 5G. Pues probablemente a partir del año 2020. ¿no? ¿Qué, ¿Qué retos hay para 5G, ¿no? como comentaba Carlos? Pues, pues mucha fibra óptica. ¿no? Yo creo que es el primer reto y el, nuestro proyecto en 4G necesita aproximadamente unos 100.000 kilómetros de fibra óptica. Eh, probablemente entre nodos de cobertura y capacidad necesitará unas 15.000 radiobases para cubrir el 92,2%. Pero el gran, el gran reto, a pesar de que nosotros somos una, una red móvil, es, es la fibra óptica, que es el gran déficit que yo veo de infraestructura ahora mismo en, en, en México. ¿no? Eh, nosotros, mm, en, en el sistema que estamos utilizando ahora mismo en la compañía, el despliegue del 30%, donde eh, estamos utilizando más de 15.000 kilómetros de fibra óptica ya, eh, Hemos creado... Que, que no existía cuando llegamos, no, no era un, al menos un mercado claro, es un mercado de fibra oscura. ¿no? Pensamos que la fibra oscura, especialmente con el tipo de arquitectura y configuración que tenemos y con el tipo de aplicaciones que vamos a ver en 5G, es absolutamente fundamental desarrollarlo. Y el reto más grande que existe es, eh, por una parte, como decía Carlos, toda la parte de permisología. Que, que la verdad es muy cambiante en función de, de que estés a nivel o federal o estatal o a nivel de municipio o a nivel, a nivel de, de ayuntamiento. Eh, y luego, por otra parte, ser capaces de encontrar necesidades comunes. ¿no? El modelo de negocio de red compartida como mayorista solo funciona cuando rompemos completamente la estructura de costes que el mercado de telecomunicaciones tiene hoy. Y eso es lo que hemos venido a hacer aquí, a tratar de tener. Eh, una estructura de costes aquilatada que permita a nuestros potenciales clientes, que al final son eh, eh, clientes operadores de telecomunicaciones que dan o que pueden dar servicio a, al retail, a, a, a los usuarios finales, tener una estructura de costes aquilatada. ¿no? Red compartida tiene un mandato muy simple, que es convertir el maravilloso espectro de 700 MHz en conectividad. Y en capacidad. Pero esto hay que hacerlo al menor costo posible. Y el reto fundamental va a ser el despliegue de infraestructura de fibra óptica. Y el ser capaces de hacerlo en los tiempos en los que tenemos ahora mismo los compromisos. Que no son los de tener el 100%, vuelvo a decir, el 30 de marzo del 2018. Luego hablamos, Javier. Sergio, aquí escuchamos mucho de los retos de la permisología, los municipios, pero sin duda hay otros grandes retos, ¿no? Todas estas redes, ahora sí, con toda esta información, pues van a pasar por ti. Entonces, ¿cómo vas a procesar toda esa capacidad de, de o cómo vas a lograr toda esa capacidad de procesamiento de tantos datos? O sea, ¿qué tan, qué tan big es big data? ¿no? ¿Qué tan... ¿Qué tan grande es esto? ¿Qué tan grande es el reto de seguridad en las redes, de protección de nuestra información? Cada vez oímos ahí de actrices, actores, que pues luego les bajan videos este, interesantes, por decirlo menos, de la nube. O sea, ¿cómo queda toda esta protección? ¿Ahí tenemos retos o todo está resuelto? Pues no, la, la, la realidad es que eh, algo que decía el subsecretario, estos proyectos que se han eh, empezado a, a dar en. En el país, afortunadamente, nosotros vemos el spillover de todo esto en las necesidades que eso se transforman en la necesidad de datos. ¿no? Eh, efectivamente, uno de los grandes retos, creo que es el, eh, 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 la parte de seguridad de la información. La seguridad de la información, es el, el problema es tan grande como lo, lo pensemos, ¿no? porque afuera hay muchas más malos queriendo eh, hacer cosas con, con los datos de, que tenemos protegidos. También tienen que tener un balance entre el costo de protección contra el, costo, contra el riesgo de protegerlos. Sin duda, todos hacemos un pedazo de este compromiso, pero sí creo que México ha avanzado muchísimo en el lado del, de la protección de, de, de los datos, no nada no más por el lado regulatorio y el esfuerzo de la parte gubernamental de proteger los datos gubernamentales, pero también por el lado de tener datos abiertos, en fin, tener una serie de iniciativas gubernamentales que se han pasado a lo largo de estos últimos años. Eh, y también el hecho de poder contar con una regulación de, de qué hacer con los malos y si los encuentras, que es el caso menos común. ¿no? Pero sí creo que la inversión en seguridad en México se ha ido acrecentando. Nosotros contamos eh, con muchas divisiones, no la de centros de cómputo, la de, la de este, nubes, la de seguridad de la información, la de aplicaciones. Y en el de seguridad de la información, yo diría que hace cinco años por 100 pesos de arquitectura de sistemas se gastaban cinco pesos en seguridad de la información, hoy en día son 20. O sea, se ha, se ha cambiado el, el, el beneficio en la reducción del costo del cómputo, del costo de almacenamiento, de esos mismos 100 pesos. Y dices, ¿por qué no me los ahorro? Pues no, porque se los tienes que meter a otra parte de la arquitectura, que es la seguridad de la información, y que es un reto enorme. ¿no? Nosotros, una organización con 600, 700 gentes de, que solo ven seguridad de la información todo el día, pues no tenemos, la única restricción de crecimiento ahí es el número de ingenieros que podemos traer, capacitar y tener la certidumbre de ponerlos a operar. Operar información. Yo creo que ese reto se, 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 se está salvando, pero con el mismo riesgo que tiene cualquier organización, cualquier país ¿no? y las organizaciones grandes. Pero lo que es muy importante es la conciencia de la seguridad de la información. Antes pensábamos que no nos podía pasar nada como usuarios personales o institucionales y las empresas el, 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 que se atienden por todos, por todos nosotros en los diferentes ámbitos. Eh, y ya empieza a tener una conciencia mucho más clara de los riesgos que implica que tu seguridad de la información esté eh, mal atendida. Y esto creo que construye también otra etapa del, del, de la infraestructura de tecnologías de la información que un país debe tener. no Yo creo que en este caso esa, esa infraestructura es, inclusive llevada al, al, al nivel más básico, es talento. ¿no? Y afortunadamente creo que México tiene una cantidad de talento extraordinario. Extraordinario, lo puedo decir con extra, muchísimo orgullo de la... Calidad y la cantidad de talento técnico que tenemos en este país para hacer cosas al nivel de cualquier economía madura del mundo, ¿no? Y nos las piden prestadas de otras economías para hacer cosas sofisticadas. Entonces, yo creo que esa infraestructura de talento, la infraestructura construida por todos los proveedores de comunicaciones que están aquí mis colegas, y luego la infraestructura de procesamiento de datos de la información, almacenamiento, resguardo, eh, operación y aseguramiento de esta información, está creando espacios en, en estas industrias de crecimiento enormes. ¿no? La verdad es que eh, la, la, el cambio de inversión y de, 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 de dónde está la toma de decisiones de las tecnologías de la información en las empresas a, a, viene subiendo de estar en una organización abajo de una gerente de administración y finanzas posiblemente al Consejo de Administración, porque la transformación y el beneficio y la eficiencia que aportan las tecnologías de la información, las comunicaciones, en el mejoramiento y el crecimiento de las organizaciones, ya no está ahí abajo en las decisiones, sino está en, en, en el Consejo de Administración, y esto lo único que hace es que la, la velocidad con la que se toman decisiones, la aportación de capital para invertir en tecnologías de la información, evolución eh, de los sistemas y de la seguridad, eh, se toma con mucha más agilidad, con mucho más profesionalismo y con mucha más conciencia de que no es nada más procesar las nóminas y los sistemas de backend, sino que hoy los sistemas que están enfrente, que generan la logística, la, la adopción de clientes, el e-commerce, eh, en fin, la, todo esto de los, las redes sociales, las búsquedas, todo el ecosistema de, de datos, ya no está en el lado de atrás, el más fuerte está en el lado de enfrente, que es lo que hace que las organizaciones sean exitosas o no. Y, y bueno, lo creo que los esfuerzos de este país, yo te lo puedo decir con muchísimo... Conciencias que yo veo el spillover de estos esfuerzos enorme. Yo, afortunadamente, tengo eh, eh, oportunidad de colaborar con ellos tres en, en los componentes que a mí me, me, me tocan, ¿no? en red compartida con ITNT, con, 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 con eh, Axel, en muchos temas conjuntos y veo cómo viene creciendo esta base operativa que ha sido acelerada por estas iniciativas del gobierno y, sin duda, las que faltan, no se ven que cada día que tengamos más adopción y estos proyectos se lleven más, en la medida que la red compartida tenga más cobertura, tendremos más usuarios y te, los usuarios terminan usando más sistemas, que más se aseguran y se crea un círculo virtuoso de eficientización y tecnificación de toda la economía, que creo que nos va a poner en una condición mucho más favorable en los próximos años. Muchas gracias. Eh, no sé si hubiera alguna pregunta de la audiencia, alguien tuviera algún comentario. La verdad, de tener este panel… Eh, Tan, tan distinguido, con ¿no? gente que se dedica al desarrollo de infraestructura, que está metido en el detalle, que tiene una visión tan amplia, que conoce sobre la importancia de la información, creo que es una buena oportunidad. Si alguien quisiera hacer algún comentario, si no, me sigo. Adelante. Este, yo quisiera preguntar cómo ven las tarifas de interconexión para 2018, para sus planes de negocio. Quizá un breve comentario, y creo que es un tema muy discutido y visto, pero pues yo diría que nos fuéramos un poquito rápido porque vamos a sí, hacer yo... la cuarta revolución industrial, no, ¿No nos quedemos en el 2018. En la sí, yo prefiero declinar <laughs> la, la, la respuesta muy respetuosamente. Este, creo que ha habido ya bastante discusión uh, este, sobre el tema, pero... Sí, y, y nosotros todavía no operamos. <laughs> y Axel dice que esté fijo, bueno, también. En fin, este ¿algún otro comentario, Carla? Yo lo ampliaría, ¿no? De, si, si tendrían interés algunos de ustedes también, ¿no? Eh, Javier, ¿quieres sí, empezar? Sí, nosotros como parte de la, de la concesión, como sabes, tenemos eh, dos hilos de, de Comisión Federal. Eh, nuestros cálculos indican que aproximadamente necesitamos un backbone de unos 25.000 kilómetros. Eh, estamos mirando el proyecto de Red Troncal, nos parece una iniciativa interesante. Todo lo que sea crear nueva infraestructura de fibra óptica en el país... Eh, pues lo vamos a mirar y lo vamos a mirar con, con, con muchísimo detenimiento. Esto es algo donde, donde la compañía está invirtiendo un esfuerzo muy importante eh, y estamos también eh, tratando de entender cuál sería la demanda eh, en, en el transporte de larga distancia, cuáles son las zonas. México es un país muy grande, es, es, es un país que tiene hoy una infraestructura de backbone en determinadas eh, localizaciones muy interesante, en otras es deficitaria. Y estamos tratando de, de componer un mecano eh, que nos sirva eh, como mejor opción como red mayorista. O sea que sí, estamos interesados y estamos mirando, mirando el proyecto. Gracias. Este, Sergio, Carlos, Rolando, ¿quieren comentar algo al respecto? Yo rápidamente, eh, lo que nosotros vemos es que la habilitación de la red compartida, digo, de la red troncal, lo que hace es que la construcción de sistemas complejos como hoy en día los tenemos y el, las nubes... Híbridas, públicas, privadas, en fin, lo que genera es un tráfico enorme de datos y que hasta ahorita había arquitecturas de sistemas que no se habían podido habilitar porque uno de los cuellos de botella en términos de costo era el costo del tráfico de datos que estaba eh, comparativamente con economías muy maduras muy por fuera de lo que podíamos manejar y creo que nos está habilitando y ya lo estamos viendo por el mejoramiento de los últimos eh, años de la competencia en el tráfico masivo o el, lo que se llaman circuitos de alta capacidad de datos, nos ha permitido construir ecosistemas de datos mucho más sofisticados de los que habíamos podido construir en años pasados. Gracias, Sergio. Don Rolando. Eh, mi, mi comentario es, eh, yo creo que la red troncal es, 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 es muy importante, pero no obstante, eso hay, hay, que, hay que entender bien. La red troncal viene siendo un suplemento, un complemento a las redes que ya tenemos varios de los operadores, ¿verdad? a nivel de lo que se llama el long haul o las redes de backbone o las redes de larga distancia, interconectando eh, diferentes ciudades y diferentes estados. El, re el reto mayúsculo que vamos a estar enfrentando en los próximos años está en la capilaridad ahora, uh -huh. dentro de las plazas de las zonas urbanas, ¿verdad? dentro de las zonas suburbanas ¿verdad? y en las áreas rurales. Por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 12.000 kilómetros de, de, de fibra óptica en 32 ciudades y tenemos a nivel de última yarda, último metro, tenemos cerca de 7.000 kilómetros. Mi estimado es que debiéramos de tener, vamos a necesitar 50.000 o 60.000 kilómetros de capilaridad en las poblaciones para llegar ¿verdad? Uh -huh. a los últimos metros, ¿verdad? a las últimas yardas ¿verdad? de todos estos centros de demanda, como van a ser los usuarios individuales o las pequeñas empresas. ¿verdad? Muy importante lo, lo que comenta don Rolando, el, el, el tema de por dónde va la distribución eléctrica, eh, normalmente estamos hablando de torres, nos puede ayudar en redundancia, en mayor confiabilidad de las redes, pero sigue siendo el gran reto, creo, lo de los permisos. Carlos, ¿quieres comentar algo? So sobre la red troncal, es un tema que estamos evaluando con una perspectiva este, muy, muy económica. Este, la, 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 la verdad, sin, sin tener una, una posición resuelta, aún efectivamente, como comenta este Rolando, hay, hay, una, hay básicamente un solapamiento de, de infraestructura que, este que ya tenemos y coincido que el, el gran reto tiene que ver con aumentar la, la capilaridad de, de, de forma importante. ¿no? Cuando, cuando uno interactúa... Eh, con uh, este con operadores en, uh, en, en otros países hay, hay métricas uh, eh, que se ocupan con uh, mucha frecuencia de cuántos edificios cuántas casas están uh, pasadas con fibra óptica tal cual se, se hace también acá ¿no? y, lo, y lo hacen ustedes y es en esa, esa densificación a nivel de, de llegar a los uh, a los hogares a las pequeñas uh, eh, eh, a los pequeños negocios y a, la, y a las grandes corporaciones es, um, es uno de los pendientes que hay que seguir uh, este, fortaleciendo. Un poco vol volviendo al, te al, tema de, al tema de la permisología y la, y la efectiva capacidad de, de ejecución de proyectos de fibra. Muchas sí, gracias. Este, andamos un poquito cortos de tiempo, nos daría tiempo para otra pregunta, Salvador. Una pregunta más. Uy, este, Alicia, ¿quería hacer una pregunta? Quizá dos preguntas, ¿no? porque para ello otra. Perdón, perdón, Alicia. Este, ¿Tiene el micrófono? Sí. Hola, Alicia Salgado. Multimedia, eh, amante de la fibra y además amante de la cuarta revolución industrial. Eh, hay un tema que es eh, fundamental y, y me gustaría que todos hablaran del mismo, que es el tema de la ciberseguridad. Eh, yo creo que uno de los, de los puntos de mayor énfasis que debe tener la tecnología desde que se construye es eso, el eh, facilitar, establecer arquitecturas que lo mismo permitan autos conectados que a la vez protejan los datos. ¿Cómo, cómo están enfrentando en esta construcción de fibra o, o en esta construcción de redes y de arquitectura esta esta circunstancia, porque los sitios hoy creo que en eso también enfrentan un gran problema en México y en el mundo. Y la última es, tenemos como muchas carreteras de fibra, ¿no? Si uno ve la de Opcom, está más o menos ya a mil kilómetros o 25.000. Tenemos la misma de Telcel que ellos dicen que están a 29.000 y, y los, los acuerdos de roaming de ATT y de Telcel te dicen que puede ser posible. Aquí lo más importante va a ser, no sé si lo piensan, que el regulador garantice que cuando tengan su roaming completito no se degrade el servicio, porque eso ha pasado. Y la tercera, que es importante, es cómo lograr que estas fibras converjan. Gracias, Alicia. Bueno, pues tres preguntas. Este, ¿Quieres comentar sobre ciberseguridad rápidamente, Sergio? Mira, la primera, la de seguridad. Yo te comento que eh, esta es una, una carrera que no, de fondo, no, no, no son sprints. Y la evolución de, la, de, los, de, de los riesgos de los atacantes contra la, el riesgo del volumen creciente eh, enorme de los datos generados por el IoT o por cual las tecnologías que ya se dieron acá requiere de ir a, alcanzando la tecnología conjuntamente. Una de las mayores eh, ventajas que tendremos que utilizar y ya estamos utilizando hoy en día para poder acompañar el crecimiento del volumen de datos asegurado es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. En el mundo, de la ciberseguridad es un componente extraordinario porque lo que entiende es cómo se van moviendo los riesgos, cómo crece, las crecientes tendencias por dónde van y automáticamente nos puede ayudar y nos ayuda hoy en día a proteger eh, el volumen de datos dependiendo de las diferentes fuentes que vengan. ¿no? Sin duda, el IoT genera unas áreas de riesgo extraordinarias al mismo tiempo del, eh, de las extraordinarias oportunidades de automatizar la sociedad y se irán y, y bueno estamos viendo en el mundo del ecosistema de los startups y de las de las tecnologías emergentes eh, capacidades específicas para proteger el IoT que estén en el rango de precio, en el rango de volumen, y en el rango de seguridad, en las fronteras del uso de los datos, ¿no? Porque aquí tienen los datos pasando por muchos lados, entran en la frontera del, del sensor y pasan por un centro de datos y caminan por todas las redes de todos nosotros, y dónde la proteges, ¿no? Y tienes que tener también una, una consistencia económica de poderle dedicar recursos a protegerla en cualquiera de los puntos. Pero sin duda creo que es una carrera de fondo. Interminable, todos los días cambian los riesgos y el perfil de estos riesgos, y todos los días aplicamos tecnologías nuevas que se irán acompañando, creo que eh, es un tema que no, no, no tiene fin, crece todos los días y, y la, la defensa crece también con tecnologías de protección, ¿no? Se, se están haciendo así. En cuanto a compartir eh, fibra, en cuanto a también el tema de si hay fibra redundante, creo que también vamos a el tema de capilaridad y permisos, pero no sé Carlos, ¿tú qué opinas? Yo voy a contestar algo sobre la ciberseguridad también. Y este, ah, luego, por favor. Eh, luego regreso. Este, el, es un tema súper importante y, y un poco como comentaba Sergio, el, el, el nivel de la organización que está encargada de, de, de la seguridad, de la ciberseguridad, es, es muy relevante. ¿no? Es, eh, es un tema de, de día a día en el cual la tecnología permite... Irnos alimentando de lo que incluso se descubren uh, desde el punto de vista de, de, de riesgos en, uh, en, en otros países. ¿no? Y entonces se, se conforma una, una estructura que, que permite proteger. A la red y el tráfico de los clientes de adentro hacia afuera, de afuera hacia, hacia adentro, pero con un refrescamiento constante de lo que se está aprendiendo en otros lugares. De hecho, eh, hoy te tenemos un, un, un centro de, de experiencia empresarial, una, un espacio dedicado a las empresas, a mostrar las soluciones que tenemos y, y las que vamos a, a desarrollar. Y hoy justo tenemos una charla de, de ciberseguridad, porque es un tema para nosotros este, este fundamental. Este, respecto a la compartición de... De, de fibra, efectivamente, estamos, uh, estamos abiertos. De hecho, tenemos uh, este, muchísimos entre nosotros este, fibras uh, este, con, compartidas. Hay, 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 hay segmentos en, en el cual ocupamos uh, parte de la infraestructura de, de, de Rolando y, y Rolando ocupa parte de la que tenemos nosotros. Es algo bastante, este, bastante común porque todos tenemos un poco la, la misma eh, eh, problemática. Sí, la… la desde el punto de vista de la, la disponibilidad de fibra de, de manera efectiva de los agentes preponderantes, este, no, es, no es tan sencilla de acceder, este, digamos, ¿no? Pero a nivel de, de compartición de, este, de, este, de, de fibra, es, 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 un, es un problema que tenemos todos, existe una disposición tremenda de los, de los distintos actores en la, en la industria a esos efectos. Muchas gracias, Javier. Rolando, ¿quieren comentar algo al respecto? Comentarios ciberseguridad preocupadísimos, ¿no? Como red mayorista. Red Compartida va a tener una, una prioridad altísima ¿no? en, en, en tratar de, de proteger los datos. ¿no? Eh, hemos, hemos comentado la, la orientación de la compañía a tener una tecnología de 5G en los próximos cuatro años. Eh, y en 5G, en efecto, hay muchísimas aplicaciones, el Internet de las Cosas, y hay que tener extraordinario cuidado con, con estos temas. Así que, qué prioridad y atención fundamental en la compañía. ¿no? Eh, comentabas cuál era el punto de convergencia ¿no? en el tema de la fibra. ¿no? Para nosotros el punto de convergencia es compartir y compartir eh, infraestructura existente, por supuesto, y estamos pues, volcados en, en, en que la red compartida sea la red que comparta toda la infraestructura posible existente en México, que es mucha, porque en, en, en México, por ejemplo, en, en, en la parte de Torres pues existe un mercado hipermaduro. Pero en fibra, en efecto, especialmente en la red de acceso, en, en la última milla es extraordinariamente de, deficitaria. ¿no? Pero encontramos eh, en, en las necesidades de red compartida otras necesidades de otros actores eh, eh, en el mercado mexicano que pueden ser compatibles, donde podemos buscar puntos de encuentro y donde, y donde podemos reducir costes, tiempos y, y, y presionar mucho más desde el punto de vista de obtención de permisos. ¿no? Don Rolando, para cerrar con broche de oro. Muy bien, ya nada más este, un par de comentarios sobre ciberseguridad. El, el enfoque que nosotros tenemos, y, y no resuelve al 100% el problema, pero yo creo que sí lo resuelve en una gran mayoría, sobre todo de aquellas empresas medianas y pequeñas que no tienen acceso a la tecnología, no tienen acceso a los recursos ¿verdad? o al músculo financiero para hacer las inversiones requeridas para proteger sus aplicaciones. Y, y todos sus, sus procesos, nosotros lo vemos eso como parte de esta revolución industrial en el concepto de servicios de red de, red de nube. Uh -huh. En la nube, nosotros tenemos una nube implícita aquí en este país formada por seis centros de datos que están interconectados, ¿verdad? Y podemos y tenemos... La, el músculo suficiente como para garantizar que todo lo que esté dentro de esta nube, ¿verdad?, está protegida con la última tecnología, ¿verdad? Entonces, cualquier aplicación que sea sensible, ¿verdad?, para una empresa pequeña, mediana o, o un microempresario, emprendedor, ¿verdad?, puede poner, depositar confianza, ¿verdad?, de que esas aplicaciones van a estar protegidas con la última tecnología, ¿verdad? Yo creo que es una forma de democratizar, ¿verdad? Uh -huh. a nivel de toda la sociedad, a nivel empresarial, ¿verdad? este tipo de riesgos, ¿verdad? aunque no los va a resolver al 100%. Sobre el tema de la consolidación de la fibra, 100% con el concepto que han expresado aquí mis colegas, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos el producto de la integración de tres empresas, lo que era Alestra, lo que era una empresa que se llamaba Avantel, ¿verdad?, y lo que se llamaba este Axtel, ¿verdad?, las tres empresas con infraestructura de fibra óptica a lo largo y a lo ancho de este país. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Consolidando estas tres redes en una sola. Obviamente vamos a tener un sobrante, vamos a tener cerca de 18 mil kilómetros de fibra que vamos a poner a disposición de la comunidad, del mercado, ¿verdad? porque esa es la forma de, de proceder, ¿verdad? De y ser eficiente. Deficito, ¿eh? Bueno, a ver. Aquí traigo los, los, los pedidos, aquí vienen... <laughs> en fin, o sea, yo creo que, pero eso es lo que necesitamos. Una empresa como nosotros estamos convencidos de que vamos, vamos a poder penetrar y competir mejor en el mercado en base a calidad de servicios, no a, a tener propiedad exclusiva de infraestructura. Yo creo que eso es muy clave en este, en este curso que llevamos ahora en el país. Muchas gracias a los panelistas. Nuevamente, una felicitación a Bancomex por su octagésimo aniversario y creo que tuvimos una gran oportunidad. Gracias a ustedes por las preguntas, perdón, por las que no se pudieron atender, pero pues tenemos grandes retos en permisos, grandes retos en desarrollo de fibra, pero un futuro muy interesante y alentador que todos nuestros panelistas nos han comentado. Gracias a todos. Bien, pues, a nombre de Bancomex, les queremos hacer entrega de un presente a nuestros panelistas como agradecimiento a su participación, si me permite. A continuación vamos a hacer un receso, pero les pediría que fuera de cinco minutos porque vamos a continuar con el panel también muy interesante del futuro de las telecomunicaciones, en donde estarán panelistas de las empresas a nivel mundial con desarrollo de tecnología. En cinco minutos volvemos. Muchísimas gracias. En continuación con el programa del foro, ahora daremos pase al interesante panel sobre el futuro de las telecomunicaciones, la cuarta revolución industrial, el cual será moderado por la licenciada Rebeca Pisano Navarro, directora general adjunta de banca de empresas del Banco Nacional de Comercio Exterior. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, la verdad es que ha sido un foro intenso y muy interesante. Yo agradezco particularmente a los panelistas del día de hoy que nos acompañen. Este segundo panel se va a enfocar en lo nuevo, en lo que viene, en las tendencias, en lo que se, se deja venir en el mercado. Ya estuvimos escuchando eh, a los ponentes anteriores y creo que nos dejaron un marco de referencia bien interesante eh, y retador. Entonces, bueno, yo quisiera para, para darle ya paso al panel, simplemente hacer una presentación muy breve de nuestros panelistas, si me lo permiten. Nos acompaña Manuel Díaz Franco, que es el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Huawei México. Él es responsable del compromiso con los operadores de nivel 1 en México. Tiene más de 26 años de experiencia en la industria de las comunicaciones móviles, desde la ingeniería y operaciones hasta ventas y desarrollo comercial. Es un pionero en el teléfono móvil y las tecnologías inalámbricas en México. Comenzó su carrera en 1991 en uno de los primeros operadores de celulares. Se unió a Hawaii en 2004, donde ha ocupado diversos cargos, hasta este último de Vicepresidente de Desarrollo de Negocios. Tiene un grado en electrónica por la Universidad Autónoma de Puebla y un MBA por el TEC de Monterrey. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Eh, después me permito presentar a Juan Cepeda Bernés, que es eh, el director de desarrollo de negocios de Cisco. Juan Cepeda tiene más de 20 años de experiencia en Tecnologías de la Información y Comunicación, enfocado en los mercados de México y de América Latina. Ha eh, trabajado como director de Transformación Tecnológica en Gobierno y consultor senior de la industria. Es ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, egresado eh, también del TEC de Monterrey y ha realizado estudios en maestría con el grado dual de Administración de Tecnologías por Carnegie Mellon y el Instituto de Tecnológico de Estudios de Monterrey. Bienvenido, muchas gracias. Eh, también nos acompaña Freddy Turriath que eh, es el líder comercial en México, Caribe y América Latina para Nokia, tiene más de 22 años de experiencia en las áreas de telecomunicaciones e internet, ha ocupado diversos puestos en ventas y desarrollo de negocios dentro de la región de América Latina, hoy lidera el equipo de comercial de Nokia para México, Caribe y América Central, es ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y un MBA de la Universidad Estatal de Arizona en los Estados Unidos y también del ITAM aquí en, en México. Y finalmente nos acompaña Gil Flores, que es el CEO por parte de Ericsson México. Sus responsabilidades incluyen la definición de la estrategia tecnológica para la transformación digital de las redes de telecomunicaciones, así como la gestión de proyectos de transformación de los clientes de Ericsson. Cuenta con una experiencia de 17 años en el mercado de tecnologías de la información, con diversas responsabilidades en territorio latinoamericano y Medio Oriente. Gil es graduado en Ciencias de la Computación y cuenta con una maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPAD. Bienvenido. Pues bueno, a mí me gustaría eh, pues abrir el, el panel con una pregunta obligada y que, y que está relacionada con el futuro de las telecomunicaciones. Ya se habló mucho de los retos. Eh, ustedes son actores fundamentales en el, en, el, en el sector. Representan a las empresas más importantes eh, en telecomunicaciones y sin duda... Pues son actores, eh, como decía yo, fundamentales en lo que se está viviendo hoy en el país. Eh, cada uno de ustedes me, me hizo favor de traer un pequeño video y una presentación, entonces me gustaría que empezáramos, si están de acuerdo contigo, Gil, eh, iniciar el panel con tu intervención, donde pues, nos platiques un poco eh, qué está haciendo Ericsson, cómo ve, insisto, este futuro, y no sé si quisieras que empezáramos con, con tu video, con tu presentación. Sí. Adelante, por favor. In the digitalized network society, everything that benefits from being connected will be connected. In this new world, IoT plays a major role. It's not just about connecting devices to the internet and connecting them to each other. It's about using those connections and the data that they generate to create value for businesses and to create value for people. If you look at where the Internet of Things is today, we are still in a very, very early stage of this. For some industries, there will be big, big transformation of business models relating to the IoT. I think for businesses, the risk is that they they miss that opportunity or they're very late in coming to it. And in fact they become displaced. Future of energy efficiency now is about giving companies tools and information to be more competitive on the market. Alvenia has always been connected with technologies that mix data and information coming from a place and sending them to another. Now that we have IoT technologies available, what we want to do is try to map the company, not just using economical parameters, but making a map that is based on information coming from the energy flow inside the company. When you have to face big challenges on the market, you really need a tough player on your side. So that's why we, we have chosen Ericsson. In our IoT labs across the globe, we innovate, Together with our customers and bring new exciting solutions to the market. Let's take an example from Brazil. They decided to modernize their public safety. From Stockholm, 150 flats are connected. This solution gives the ability to actually steer the energy consumption our leadership in 5g secure connectivity for applications like remote surgery as well as self-driving cars the most digitalized connected car link and co launching a car sharing app which enable the owner to share the car The promise of the IoT world is that it delivers greater efficiency and a better customer experience. You may be a customer that's buying something, you may be a customer that's using a service. The, the promise of the IoT is that it will deliver this much better and more sustainable world for all of us. Creo que, que el video dice muchas cosas. Eh, el reto es enorme. Si nos quieres, por favor, platicar un poco más. Sí, claro que sí. Este, Bueno, básicamente, con esas nuevas tecnologías de IoT, de lo que es el movimiento hacia lo que es 4G en la penetración y después ir a lo que va a ser 5G, obviamente todo esto va a llevar a una, a una cuestión de cambio de modelos de negocio, ¿no? Eh, las sociedades están cambiando, eh, la forma en que interactuamos con los clientes cambia también. Eso está implicando que al final del día también las tecnologías estén adecuándose a estos nuevos negocios. Antiguamente casi siempre tenías tu nicho de negocio, ya sea salud, transporte, y era prácticamente manejado de una forma lineal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya puedes hacer este, negocios cross, ¿no? O sea, ya puedes hacer negocios entre distintas este, verticales o distintos negocios, tipos de negocios, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, el Uber Eats, ¿no? Ahora ya hay acuerdos entre lo que es Uber con los taxis y acuerdos con los restaurantes. Y esto ya te está creando una gama más amplia del negocio. Esto te lleva a un negocio más disruptivo. Obviamente, las tecnologías y la forma de acceder a la tecnología va a cambiar. Esto nos lleva a una transformación, no nomás desde el punto de vista de, de, de cómo están cambiando los consumidores, sino también de cómo están cambiando los que proveemos los productos y servicios, y a su vez cómo nos estamos soportando con la tecnología. ¿no? Entonces, bajo este escenario, la, la cuestión de la tecnología está evolucionando a tener más demanda en la parte de datos. Hoy día con 4G LT tenemos una gama amplia en cuanto a banda ancha, ¿no? En cuanto a consumo de datos. Pero cuando vayamos a 5G, obviamente lo que está haciendo es que va a dar unas latencias mucho más rápidas, ¿no? Va a haber una respuesta más efectiva, con lo cual esto implica para demandas o casos de uso donde se requiere una respuesta este, más corta, ¿no? Esto, esto nos va a llevar a un, a un mundo este, más, más rápido en cuanto a la cuestión de la tecnología y más rápido en cuanto a la cuestión de negocios. Entonces, en ese sentido, Ericsson está haciendo toda esta transformación, está ayudando a, a todos los proveedores de tecnología, en este caso, bueno, gran parte de los operadores a los que nosotros soportamos a ir a, este, a esta evolución y lo estamos acompañando y llevando la tecnología que nos estamos produciendo en nuestros centros de, de, de investigación y desarrollo. Muy bien, eh, gracias. Ahora me, me gustaría darle paso a, a Manuel y particularmente porque Huawei es una marca nueva, eh, que es mucho más que celulares, que creo que es lo que generalmente la gente identifica con ustedes y sabemos que hay mucho más atrás. Entonces, Manuel, si nos puedes platicar un poco, por favor. Eh, sí, muy bien. Creo, creo que tenemos un video, ¿no? ¿Podríamos empezar con el, el video? Así se ve la evolución de las TIC. Las nuevas TIC, aptas para la computación en la nube, crean nuevas y fascinantes experiencias de usuario. Haga sus compras con solo mover un dedo. Las máquinas impulsadas por inteligencia artificial predicen el éxito de su negocio. Los dispositivos de realidad virtual incluso pueden mostrarle los espacios para vivir del futuro. Nuevos productos, nuevos servicios y nuevos modelos de negocios. Esta es la nueva era de las TIC. Como proveedor de soluciones líder a nivel mundial. Huawei utiliza las nuevas tecnologías en modelos de negocio diversificados que incrementan el valor para nuestros clientes. Esta plataforma de TIC, abierta, ágil, flexible y segura, estructura y acelera la transformación digital de nuestros clientes en todos los sectores. Desde ciudades más seguras hasta trenes más veloces, universidades más inteligentes y bancos más seguros. Huawei está listo para escucharlo, compartir y contribuir para que junto con nuestros socios alcancemos el éxito. Se trata de un nuevo ecosistema donde todos se benefician. Únase a nosotros. Leading New ICT. Muy bien. Muchas gracias. Eh, buenos días y muchas felicidades a Bancomex por su por su aniversario. Eh, dejen de explicarles, contarles un poco, dicen que es una empresa nueva Huawei. Yo creo que, que muchos aquí ya tienen buena idea de, de lo que es Huawei a lo largo de su desarrollo en las las telecomunicaciones en el mundo. Y, y les voy a contar un poquito unos datos eh, eh, importantes de Huawei. Huawei tiene un, un compromiso eh, dirigido por, por la innovación. Huawei tiene un portafolio de soluciones end-to-end -end que sirven a operadores, sirven a empresas y sirven a consumidores. Hoy día Huawei cubre todo el aspecto de las telecomunicaciones en, en el mundo. Huawei... Los, los productos de Huawei se usan actualmente en 170 países. Un tercio de la población mundial está utilizando algún equipo o su, o su tráfico está corriendo a través de una red de Huawei. Huawei tiene 80.000 empleados en investigación y desarrollo. Desde el principio Huawei puso mucho énfasis en este punto. De los 180.000 empleados eh, se darán cuenta que es más, más del 40%. Tienes 15 centros de investigación y desarrollo en el mundo y ocupa la posición 129 en el, en el Global Fortune, eh, en el ranking. La visión de Huawei hacia el futuro, la visión de Huawei está basada en conexiones en todo lugar y en cualquier momento, conexiones eficientes y conexiones inteligentes. Huawei, Huawei tiene una visión de que para el año 2025 habrá 100 billones de conexiones. 40 billones de dispositivos inteligentes. La penetración de banda ancha en las casas llegará al 75%, más o menos distribuida en 55% a, a, a través de redes fijas, eh, fibra, y, y 20% de redes móviles. También cal calculamos que habrá más de 100 millones de, de hogares que tendrán acceso a, a Internet móvil de un gigabit. Eso es respecto a, a, a la conectividad en todo lugar y en todo momento. En cuanto a la conectividad eficiente, la visión de Huawei es, es que esto estaba, estará basado en la nube. Hacia adelante, y esta es una apuesta eh, que Huawei tiene claramente definida, y olvidé decir que uno de los otros eh, aspectos de, de soluciones eh, de punta a punta de Huawei es servicios en la nube. Hoy día Huawei está operando una nube en China, una nube pública. Eh, la digitalización. En el panel anterior hablaron los directores de las empresas de, de la transformación que están ocurriendo en las empresas y, y en las diferentes industrias en ese sentido. Eh, el 80% de las empresas tendrán aplicaciones en la nube para este año, para el año 2025. El consumo de datos estimamos que va a estar del orden de 4, 4 gigabytes por día, por persona. Eh, eh, es un montón de datos. Un gigabyte sería el consumo en telefonía móvil, internet móvil, por día, por persona. Y el 90% de ese tráfico lo va a ocupar el video. Pensamos que el video será el siguiente eh, forma de comunicación. En cuanto a conexiones inteligentes, y aquí es donde Huawei está mostrando en diferentes ámbitos su liderazgo, es eh, todos estos datos que se están traficando, que se están generando día a día, o, o en este momento lo estamos ocurriendo, requerirán... Un, un manejo de volúmenes inmensos que no los pueden manejar las personas, los seres humanos. Las máquinas los van a procesar. Las máquinas los van a procesar por nosotros. Y aquí entran los conceptos que, que bueno, en, en inglés el término es machine learning, deep learning. Todo esto, Huawei, está invirtiendo en este desarrollo porque hacia allá vamos. Estamos en ese principio y hacia allá vamos. Estimamos que habrá un almacenamiento global por año de 180 billones de terabytes. Es enorme, aquí es en donde el, las oportunidades para los operadores en centros de datos nube es, es muy importante. Eh, y por último, pensamos que eh, más y más, y ya en cierto modo, se están utilizando eh, asistentes personales inteligentes, en, en inglés Smart Personal Assistants, en el cual nosotros vamos a, a, a confiar en ellos para buscar alguna información, y es muy común, tal vez. Pensaría un ejemplo muy coloquial, eh, googleamos la información, queremos saber datos de algo. En el futuro tendremos esto en nuestras manos y, y será un, un personal assistant. Y por último, pensamos que habrá smart homes, habrá smart robots, ar inteligencia artificial y, y aplicaciones de servicios que al estar todo conectado permitirán hacer mucho más cosas de una forma más, más fácil y más dinámica. En resumen, la visión de Huawei es que... Todo va a estar conectado y el objetivo de Huawei y su propuesta hacia el mercado es tecnologías, innovación y servicios que faciliten eso, que permitan que los operadores logren conectar a todo el mundo. Gracias. Gracias, eh, madre, muy interesante y vamos a, a regresar contigo en un momentito más con algunas preguntas más precisas de, de platicar un poco qué pasa con la, con la demanda, no solamente con la oferta, ¿no? Qué pasa con la demanda, eh, Juan. Pues sin duda Cisco está a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Es una empresa que hace no solamente investigación y desarrollo, sino que fabrica, comercializa y sin duda es un actor fundamental en, en, este, en este tema de telecomunicaciones. Eh, me gustaría también entender un poco eh, hacia dónde ven ustedes las nuevas tendencias y también entiendo que tienes un video que nos quieres compartir. Ok, adelante. ¿Tú nos dices cuándo? Muchas gracias, Rebeca y a Bancomex por la invitación. Y también, extiendo de mi parte, no se escucha la pareja. Gracias. Como ven, aún entre competidores nos ayudamos. Como debe de ser, ¿no, Manuel? Hablando… Habla yo de eh, extender mi felicitación también a Bancomex, ¿no? por todos esos grandes logros en el desarrollo del, del país, que como mexicanos también nos interesan en lo individual y también como empresa. ¿no? Y un saludo a todos eh, ustedes por acompañarnos. Eh, he estado escuchando atento eh, durante la mañana las ponencias eh, del señor subsecretario, eh, de los demás, y de lo que la nota que me llevo sin duda es que el 2018 va a estar el 100% de la cobertura de la red compartida ¿no? <laughs> o me equivoqué <laughs> creo que tomé mal mi nota ¿no? No, eh, lo que sí eh, quiero hacer notar de lo que he escuchado de las otras eh, ponencias es ese sentido un poco aquí de broma con con Manuel en competencia pero ese sentido de compartir eh, la infraestructura que ha, ha habido un gran esfuerzo por parte del gobierno de llevarlo eh, desde la parte activa hasta la parte pasiva y escuchar también a los operadores abiertos a tener discusiones, a encontrar esos puntos eh, de sinergia para lograr eficiencias que beneficien a todos y al país de manera global, pues siempre es muy reconfortante. Particularmente ya a, hablando eh, más de Cisco haciendo una reflexión eh, que nos, eh, nos hacían eh, respecto a lo que viene el futuro, eh, imaginaba yo estas tecnologías que se están presentando eh, de Cyborg, en donde se van a eh, amplificar nuestras capacidades y a, a algunas de nuestras limitantes se van a, eh, se van a superar. ¿no? Y tengo que confesar que la primera idea que se me vino a la mente con eso fue... ¿Cómo sería si mi hígado después de un fin de semana, de una carne asada, de un frente frío, pudiera yo darle un mantenimiento ya todos los, eh, todos los lunes después de un, un frente frío? ¿no? Creo que hay muchas áreas, ya los videos que nos compartieron nos dejan ver e imaginar muchas posibilidades. Esa fue eh, mi primera idea, seguramente no la mejor, pero eh, les confieso eh, lo, que se, lo que me vino a la mente hablando un poco más de Cisco eh, tengo por ahí una presentación eh, si la pueden poner por favor muy rápidamente eh, voy a avanzar la visión de Cisco ha sido eh, muy sencilla es cambiar cómo el mundo funciona y la estrategia eh, es desarrollar soluciones eh, si nos vamos eh, desarrollar soluciones que impacten en todos los sentidos las funciones de nuestros clientes a ver si funciona este Ahí estamos. Sí. Y quisiera irme eh, muy rápido para dejar más tiempo a, a las preguntas y respuestas. Quisiera comentar, nosotros tenemos soluciones también en todas las áreas. Eh, no, es, eh, no tenemos el tiempo para eh, abundar, pero quisiera eh, mencionar los principios digitales con los que desarrollamos y particularizar en el tema de seguridad, en donde tenemos, eh, ya se comentó en los otros foros, la importancia que está tomando en el mundo cibernético. Y nosotros hemos desarrollado eh, muchas capacidades en cuanto a seguridad. Por dar eh, eh, algunos ejemplos eh, y también dar alguna referencia de todo lo que viene hacia adelante que las organizaciones tienen que, que construir y cooperar entre nosotros y al mismo tiempo eh, desarrollar capacidades, eh, no solo con los productos que nosotros entregamos a nuestros clientes, sino los equipos de respuesta y de inteligencia ante ataques que tenemos, eh, tenemos un grupo que se llama Talos, que soporta eh, todas las instalaciones. Son cientos de personas dedicadas exclu es, exclusivamente a la inteligencia de ataques, con millones de dispositivos sensores que están conectados y que estamos eh, capturando la información para prevenir los ataques. Y por darles un número eh, muy interesante para mí, eh, toda esta infraestructura de grupo de inteligencia y millones de dispositivos eh, conectados nos permiten hoy ofrecer en la industria, eh, un tiempo de respuesta de detección de ataques de 3 horas versus 100 horas, que es el promedio de la industria. Y esto eh, no solo, obviamente, eh, para mostrar la capacidad que tiene el equipo de Cisco como solución, pero también al mismo tiempo para dar eh, idea a las organizaciones del de gran trabajo que se tiene que hacer para poder tener un equipo que sea capaz de responder ante un ataque como... Muchos de los ejemplos que hemos visto en los meses pasados, cómo han afectado no solo eh, financieramente, sino eh, en algunos casos hubo uno eh, que detuvo operaciones en hospitales y significó vidas. Hablando un poco más del tema eh, y la cuarta revolución, sin entrar al detalle, quisiera yo nada más caracterizar lo que para mí representa la cuarta revolución industrial la cuarta revolución eh, lo primero que nos ofrece es que todos eh, y todas las industrias pueden ser digitalizadas. las revoluciones previas tuvieron eh, distintos eh, impactos, pero estaban enfocadas a algunos eh, segmentos, a algunas industrias. hoy estamos hablando de todos en nuestras casas y todas las empresas, todos los procesos, eh, todas eh, las personas tienen la posibilidad eh, y el potencial de beneficiarse de la digitalización. Otra característica muy importante es la tecnología sustentable. Las tres revoluciones anteriores eh, tenían como característica impactar al medio ambiente. Bueno, no como un objetivo, obviamente, pero no estaban preocupadas por lo que estaba eh, sucediendo con el medio ambi ambiente como hoy lo estamos en esta cuarta revolución. Y hoy las tecnologías se desarrollan eh, en su naturaleza con una idea de no impactar o impactar menos al, al medio ambiente y al mismo tiempo cómo ser sustentables ¿no? y ayudar a la humanidad a cerrar esa brecha, esa carrera entre lo que le estamos consumiendo al mundo y la capacidad y el tiempo que le damos de regenerarse. Y tenemos que cerrar esa brecha eh, eh, acelerando el proceso de innovación. Y finalmente, otra gran característica eh, de la revolución eh, industrial que estamos viviendo es que se... Democratizó la tecnología, poco de la mano de la digitalización, pero hablando más eh, de la cara en cuanto al acceso. ya hay una gran base de gente. No solo estamos hablando del potencial como lo hacíamos hace 20 años del impacto de las telecomunicaciones, sino estamos hablando de masas críticas que hoy existen que ya permiten muchos servicios eh, implementarlos a grande escala y encontrar esas eh, economías y esos beneficios de los que hace 20 años, 10 años habíamos estado eh, eh, prediciendo. Y finalmente, hablando del caso de México, en Cisco hacemos una eh, proyección hacia el futuro de las redes y la conectividad, lo hacemos año con año. Normalmente todos los años revisamos versus el anterior y siempre salimos equivocados siempre estamos más conservadores de lo que realmente acabó sucediendo, es decir, va esto mucho más rápido de lo que alcanzamos a proyectar el día de hoy. Y aquí tienen una fotografía, no voy a entrar a todos los, los datos de lo que este estudio de redes que hacemos en Cisco está disponible en Internet para que lo quiera consultar a detalle. Se hace de manera global, pero los datos específicos para México, cómo va a estar la conectividad en el 2021, la cantidad... De gigabytes por usuario promedio y, particularmente hablando del Internet de las Cosas, eh, se piensa, eh, pensamos que para el 2021 vamos a tener en promedio casi tres dispositivos conectados alrededor de cada mexicano. Si esto lo llevamos a la proyección hacia el 2030, ya se dieron muchos números aquí, eh, ninguno es el correcto. ¿no? Al final, lo importante es que esto está creciendo a una velocidad. El último estimado que vi es un millón de dispositivos que se conectan por hora. Eh, y esto creciendo de manera exponencial para llegar al 2030 a 500 mil millones de dispositivos conectados. Y eso va a mover este número de 2,8 a 50 dispositivos aproximadamente por persona eh, en México y en el mundo. Ya por ahí comentaban un ejemplo eh, hace un rato de 500 por casa. ¿no? Sí. Eh, de la mano con esto y ya previo para pasar al video quisiera recalcar el último dato, 75% de nuestro reporte también de seguridad que emitimos cada seis meses, 75% de las empresas se reportan infectadas con algún tipo de hardware, lo cual no necesariamente podría ser algo malo, pero al final es una puerta y es una de las entradas que se tienen para infectar las máquinas y para provocar los ataques. Entonces, esta gran oportunidad que nos da conectar las cosas eh, se ve amenazada por algo que era desconocido. ¿no? Eh, todos los temas de seguridad informática. Para mostrar ese punto, me gustaría ahora sí pasar el video, por favor. The race is on to get a fully self-driving car to market. Autonomous car and company Opticon promises a revolution. Cars that drive themselves. Opticon's new cars. Joining conference now. Destroyed data and deleted the backups. We can recover most of it, but some of the research may be gone for good. According to the forensics, they may have had access to the blueprints. The FBI arrested a San Francisco man in connection with last month's Opticon. Hey, Brian. Can I get you anything? Coffee or soda or something? No. no. So, walk me through it. Step by step. Well, I took over the website to a bowling alley. Brian, this is not a joke. Okay. Look. They have this research facility down the peninsula and they're working on uh, optical tracking cameras for driverless cars. So, just searching through social media, I get the names of a whole bunch of engineers who are working there. And as I'm looking them up, i come across this bowling league where a bunch of tech companies play every wednesday and this is an old school bowling alley with this really ancient website and it has all the league info company names player names okay so you hacked into a bowling alley website yeah all right explain how that works it's called an iframe injection attack it's this old exploit that hits anyone that visits the website so a week later, this guy from Opticon suddenly has my malware on his laptop. I couldn't believe it worked. It was like a joke. What does that get you? Well, the next day he goes to work mm -hmm. and he opens his laptop and he connects to the network. And that's it. I'm in. Yeah, but that still doesn't get you inside. I mean, they discovered it, they wiped the laptop, scanned the network. Uh, and... They didn't scan the whole network. The thermostat's part of the network. It's inside the firewall. It's connected to Opticon's entire network. You can get the whole standard configuration and password online in 30 seconds. I got it off the manufacturer's website. So, they scanned most of the network. They didn't scan the thermostat. Then what? Then I just went exploring. It was a totally flat network. No subnets or anything. I could see everything. HR files, legal documents, R&D. When I found the blueprints, I realized I could make some money off these files. What happened after you sent the files? Oh. Then I burned everything down. I wiped everything I could find, encrypted drives and deleted backups. It's the number down? The, the servers look corrupted. Oh, we're gonna I have to do a full restore the from the backups. Now the backups are encrypted. This is deliberate. This is a major breach. Malware. We gotta call the FBI. I was just scared. I was trying to cover my tracks. And somebody paid you how much exactly? Seventy-five bitcoins. Nice not enough to retire on but uh, still all right brian page are you sure you don't know who bade you <sighs> european automaker q car has beaten opticon to market with their qx sedan the world's first self-driving car opticon shares tumble El video. Y, Alice, creo que responde algunas de las preguntas, ¿no? Sí, y nada más para concluir, eh, el video lo escogimos para cruzar estos temas de Internet de las Cosas y ciberseguridad, Bitcoin también por Banco MEX, ¿no? que nos crea todo un tema eh, adicional, como alguien encontró ese punto débil de algo que se está empezando a conectar y no estamos acostumbrados a darle importancia, pero se convirtió en en la puerta trasera para que alguien que no era necesariamente el más profesional podía hacer este tipo de ataques. Y aquí la reflexión final sería, esta innovación exponencial a la que estamos, eh, eh, que estamos enfrentando, que deberíamos de enfrentar para alcanzar eh, esta sustentabilidad de la que hablaba al inicio, se ve amenazada también por eh, la ciberseguridad. Eh, o por los ataques de ciberseguridad. Ya tenemos algunos reportes donde algunos eh, directivos empiezan a hacer o a desacelerar la velocidad de la innovación y lo que necesitamos como país en distintos ámbitos y como humanidad es acelerar la innovación y no solo acelerarla, sino acelerarla exponencialmente. Vemos eh, a los ataques como un gran reto que podría empezar a frenar esto y debemos de ser más ágiles. Eh, eh, para todo esto ¿no? gracias. gracias Juan Bueno, para ser democráticos, Freddy, es tu, es tu turno si nos quieres compartir la visión de Nokia creo que te este un, un video, nos dices Sí, primero si quieres lo comento primero, Perfecto, gracias Gracias Rebeca, saludos a todos eh, gracias, bueno, felices a Bancomex por sus 80 años y por la invitación solo creo que muchos conocen Nokia es una compañía, esta sí es vieja tenemos más de 150 años el grupo evolucionando y de hecho ha cambiado mucho. Desde los orígenes era una compañía que procesaba madera, creo que muchos lo conocen, a llegar a ser el líder mundial en, en teléfonos móviles. Tenemos más de un billón de dispositivos hace muchos años. Hoy en día, Nokia, como quizás muchos de ustedes saben, está dedicada, te diría 100% a innovación tecnológica. ¿ok? Innovación tecnológica para apoyar a, los, a nuestros socios de negocio, que son típicamente los operadores de telecomunicaciones y las empresas a llevar a cabo, digamos, todos estos retos que, que mis compañeros acaban también de mencionar, de, de conectar a todas estas empresas, de conectar a la gente y de, de llevarlos, y de, de aprovechar las ventajas que nos brinda la cuarta revolución industrial. Y eso, eso digamos, a modo aparte de Nokia. Ahora, si quieren, por favor, ponemos el, el video que yo creo que sintetiza la, la, la misión de Nokia hoy en día, que es conectar la tecnología que conecta el mundo. It responds to us, learns from us, and adapts intelligently to our needs. Driven by our vision and the pioneering spirit of Nokia Bell Labs, we're innovating, exploring, discovering new and better ways to transform technologies and businesses. Through 5G, augmented and virtual realities. Artificial intelligence, building extraordinary networks, devices, software, and ecosystems. We're delivering through the cloud the Internet of Things, the next technological revolution, to help us live longer, happier lives through digital health. Stimulate business and enrich communities. Through ultra broadband. Realize a future where machines and humans work collaboratively and safely side by side. Built on our strong foundations and with the industry's most comprehensive end to end portfolio, services, and expertise, we're shaping the future as only Nokia can, dependably and with integrity. We're enabling experiences. That bring the human family closer together, helping people, businesses, and communities truly connect with what they need, want, and love. Because at Nokia, we create the technology to connect the world. Pues, eh, gracias, Freddy. Miren, eh, hace algunos años muchos. 30 años cuando empezábamos a ver este tema eh, en, la, en la universidad se veía como, como ciencia fricción ¿no, alicia se veía lejísimos y hoy en este foro pues se habla con mucha familiaridad del tema sin embargo eh, a mí me parece que hablar de industria 4.0 hablar del internet de las cosas hablar de 5g hablar de smart cities este suena familiar aquí pero en el 90% de la gente que está afuera son términos nuevos no se conocen. A mí me gustaría este, regresar con algunas preguntas puntuales hacia ustedes. Me gustaría empezar con, con Huawei y con Manuel. Eh, entendiendo que, que, que Huawei es una, una empresa líder y, y que ha marcado tendencia, eh, bueno, platicar un poco de, de la diferencia entre el 4G y 5G, que entiendo que además de velocidad nos va a dar una posibilidad de hacer cosas diferentes. Pero eh, Juan mencionaba un término que me gustó mucho. Hablaba de la democratización de la tecnología. Este, hemos hablado de, de democratizar la productividad, hoy hablamos de la tecnología. Pero ¿qué retos hay, eh, Manuel, para poder realmente lograr que la infraestructura del país se despliegue al punto de que realmente esto que estamos viendo sea una realidad en la sociedad, no? Que realmente se aterricen este tipo de esquemas este, en la vida real. Muy bien, muy bien, muy buenas preguntas. Eh, no, no voy a hablar exactamente de, de la infraestructura física que se requiere Me gustaría explicar un poco lo, lo, lo que dices, el 5G El propósito del 5G es conectar todo, eso es realmente, si lo, si lo queremos simplificar eh, Y lo que, lo que, los criterios que se utilizan para, para trabajar en el, en el desarrollo del 5G son los siguientes Primero, es el acceso a todos los, todos los espectros, a todas las bandas Hoy día... Eh, la telefonía celular funciona en diferentes bandas de espectro, 850 MHz, 900 MHz en Europa, 1800, etcétera. Algunos estarán familiarizados con esto. La mayoría de estas bandas, en, en el caso de los operadores, tienen, tienen que ser con licencia. Y existen otras bandas que no necesitan licencia. Entonces, 5G, que pone como criterio, vamos a tener acceso a cualquiera de, esas dos, de esos dos tipos de espectros. Segundo, se propone que se tenga una nueva arquitectura. ¿Por qué? Uno de los temas más importantes hoy día, digo, para, esta, para las aplicaciones hoy día y hacia el futuro, es el retardo. En inglés eh, entiendo la palabra latency. Y el propósito es llegar a un retardo de un milisegundo. Hoy día estamos del orden de 50 milisegundos en las redes de 4G. Entonces, cuando comparamos 4G y 5G, no solo es datos, no solo es el, 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 la, la velocidad que podemos transmitir los datos, sino qué tanto retardo necesitamos, eh, podemos tolerar para las aplicaciones que requerimos hoy día y hacia adelante. Segundo, una nueva interfaz de aire se está, pro, se está promoviendo un estándar para tener una nueva interfaz de radio, que es la que comunica eh, las la radio bases con, los, con los teléfonos móviles. O con los dispositivos móviles, y esa pretende poder tener más eficiencia del espectro, poder poner más datos en esa misma cantidad de espectro y juntar los espectros. ¿no? Los términos de, de Carrier Aggregation que ya existen en 4G, en 5G se, se van a extender aún más. Tercero, todo esto tiene que estar basado en la arquitectura de la nube, y ahí hablamos de tecnologías de la definición de red por, por software. Y, y, y las funcionalidades virtualizadas de la red. Entonces, es utilizar el mismo hardware para diferentes funciones. A los operadores, a los gobiernos y lo que nosotros estamos haciendo de nuestra parte, lo que, lo que hacen los, los proveedores de tecnología como Huawei, es irnos preparando en infraestructura, operaciones y el ecosistema. Me gusta la palabra eh, de, de democratización, la escuché hace muchos años en una conferencia, por cierto, que me llamó mucho la atención que la telefonía móvil democratizó el acceso de comunicaciones a la gente, creo que la clave fue el ecosistema. Y, y en este sentido, Huawei es un promotor eh, líder y muy activo en promover el ecosistema. Necesitamos crear un ecosistema que todos hablemos, digamos, el mismo idioma, que está, nos unamos en los mismos estándares, porque eso reduce los costos y permite a la gente de menos ingresos, tener acceso a la tecnología. Es súper importante. Y los gobiernos son los principales responsables de fomentar ecosistemas. Eh, por último, eh, de una, la, la diferencia entre 4G y 5G también, y eh, ya terminaría eh, este punto, es de centrarnos en, en construir una red, a centrarnos en, eh, o a tener como centro el, dise el diseño de una red tener como centro las aplicaciones, tenemos que diseñar para las aplicaciones que estamos desarrollando y de ver a la persona como el punto central, ver a las cosas. Hoy día lo que vamos a conectar son cosas, no solamente personas. Por último, eh, el, el punto es, hoy día todas las empresas, operadores eh, eh, y, y también los fabricantes tienen que pensar en arquitecturas de cloud porque esa es el, la arquitectura que va a funcionar en el mundo del 5G. Gracias. Freddy, para no dejarte al final <laughs> y siendo una empresa de tanto abolengo, eh, quizás nos quisieras compartir un poco del tema de Internet de las Cosas. No quisiera que todos nos hablen de lo mismo para dar oportunidad a, a tratar de tener varias preguntas en el panel, pero un poco en el mismo sentido, ¿no? Ya vimos hasta dónde nos vamos a mover. Eh, este tema del Internet de las Cosas, que, que insisto, puede sonar familiar para los que estamos en esta, en esta sala pero no así este, para el público o la población en general. ¿Qué nos puedes decir? Eh, eh, se hablaba de, se han dado muchas cifras, ¿no? Pero se hablaba de que, por ejemplo, actualmente hay 6.400 millones de dispositivos conectados a Internet y que para el 2020 va a haber, no sé, entre 20 y 30 millones, ¿no? Digo, se han dado muchas cifras en el panel que has estado apuntando para después checar cuáles son las, las que vamos a usar. Pero. Eh, al final, estos dispositivos que van a estar conectados tampoco nos hablan de que la penetración en la sociedad sea la que estamos buscando. Por eso temas como, por ejemplo, el de la red compartida. En ese sentido, ¿nos puedes este, platicar un poco de, del Internet de las Cosas y cómo eh, el Internet de las Cosas puede repercutir en la vida cotidiana y cómo podemos movernos hacia allá? Claro, claro que sí. Fíjate, en el tema particular del Internet de las Cosas, como platicaba Manuel, digamos, te voy a decir tres ejes importantes, Creo ¿okay? que ya un poco uno. Eh, vamos a decir, tenemos retos tecnológicos para llegar a conectar todos esos dispositivos creo que ahora voy a mencionar algo interesante del, del internet de las cosas y por lo cual hay tanto interés por sobre todo la parte de los vamos a decir los operadores y los proveedores de servicio en general ya no son solo los, que ahorita voy a hablar de esto son los nuevos modelos de negocio que trae ¿okay? eso, eso es un, un segundo ángulo muy importante y último que veo que está ganando interés es precisamente el tema de seguridad de ciberseguridad asociado a eso. Entonces, en el, en el primer tema, eh, muy alineado al, al comentario que hizo el compañero, eh, en efecto 5G tiene mucho foco en eso, ¿ok? tiene el foco de, y en eso compañías de tecnología estamos eh, precisamente madurando 5G y otros protocolos, hay otras, tantas, tantos protocolos más modernos que van en, dentro de la casa del abonado. ¿ok? Eh, para habilitar que podamos llegar a esos números que nos mostraba Juan, de 50 dispositivos por casa, o ya ni sé cuántos, suena mucho, y definitivamente vamos a llegar ahí y posiblemente a superar. Yo creo que eso es un área importante que nos ocupa y, y gasta mucho del, de la investigación y desarrollo de nuestras empresas, se va en eso, en que eso pueda ser una realidad. Segundo, muy, muy, que es como quien dice el motor de todo esto, es los nuevos modelos de negocio que están trayendo y también se crean nuevos modelos de competencia. Desde el punto de vista de modelo de negocio, obviamente los operadores de telecomunicaciones están buscando incrementar su negocio, obviamente la cantidad de humanos es más o menos finita, y por eso está, eh, se está apuntando a que esa automatización que todos estamos buscando, que las cosas en la casa trabajen solas, que las cámaras, ya obviamente no hay nadie que pueda estar mirando las cámaras todo el día, entonces tenemos sistemas expertos que lo se llama inteligencia artificial que están mirando las cámaras por nosotros y si pasa algo raro nos va a avisar. ¿okay? Todo eso abre nuevos nichos de negocio, no solo para ahora, ahora lo, lo que sucede con la democratización del Internet es que también de, del otro lado es cierto, ahora no solamente los que pueden dar los, los servicios son los operadores de, de, de servicios móviles, como los señores que estaban antes aquí, nuestros clientes, pero también Amazon, también Netflix, Facebook o cualquiera de ellos pueden dar servicios a lo que llamamos los OTT, los Over the Top. De hecho, quizás inclusive llevan la vanguardia en todo el tema de IoT, muchos de ellos, ¿no? Creo que quizás muchos aquí han usado el Alexa y todos estos dispositivos de Amazon que de son bastante increíbles. Y por último, otra, digamos, eso es, un, eso es un hecho, eso es lo que está pasando. Y el último tema donde también, por ejemplo, Nokia y sospecho que mis compañeros también gastamos mucho de nuestra investigación y desarrollo es que ese fenómeno de IoT, el cual ya estamos habilitando desde el punto de vista tecnológico, el cual todos los jugadores están interesados en que crezca y obviamente los usuarios finales están ávidos de consumirlo porque les automatiza la vida, les facilita la vida, se ha hecho de una forma segura. Hoy en día, quizás está familiarizado un poco con ciertos términos técnicos de ataques, el ataque más común en las redes de telecomunicaciones y de Internet es lo que se llama ataques de negación de servicio. Okay, el Daniel of Service en inglés. Y si piensas precisamente que vamos a crecer de tres dispositivos a 50 dispositivos por persona, pues es como el, el sueño de la gente que hace este tipo de ataques. Ahora van a poder hacer, hacer ataques 50 veces más efectivos. Okay? Entonces, hay que precisamente la, en lo que estamos gastando mucho, mucha investigación y desarrollo, muchas pruebas, mucha experimentación. Es que el fenómeno de IoT no sea la catombe okay, de las redes de telecomunicaciones, sino que se pueda hacer en un ecosistema interoperable, controlado y seguro, para que este, todo esto que estamos hablando aquí sea una realidad. Yo te digo que eso, en esos tres ejes gira principalmente el, 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 el tema de IoT, el cual es, es como muchos de estos temas tecnológicos que hablamos. Es, es algo que va a pasar no hay digamos no, no, no es un cuestionamiento está pasando y va a seguir avanzando gracias eh, Gil eh, pasando a, a otro de los de los puntos que se han comentado también en este foro que es smart cities y que tiene que ver con internet of things y con con este este, este tema de revolución tecnológica eh, me gustaría que nos platicaras un poco de este concepto y también que nos, nos digas, eh, por ejemplo, una aplicación en, en temas de seguridad, ¿no? Hoy hemos estado viendo un mundo vulnerable, ¿no? Este, cuando hablamos de Smart Cities, yo tengo por ahí eh, claro que Barcelona está en esta categoría, ¿no?, por ejemplo, de Smart City. Eh, algunos ejemplos de, de, de qué significa esto y cómo podríamos realmente hacer que, que nuestra vida mejore, por ejemplo, en términos de servicios eh, públicos o de seguridad, ¿no?, cuando una ciudad como Barcelona pues, se ve vulnerada con, con, con temas importantes. Y digo, ya lo de Barcelona, pero también puede ser Miami. O sea, no, no, no sé si nos puedas dar algunos ejemplos de, de, de este tema. Sí, claro. Eh, bueno, nosotros este, hemos eh, empezado a, a ver toda esta parte de lo que son las Smart Cities. Prácticamente hemos implementado casos de uso eh, enfocados a lo que es Smart Transport, lo que es eh, Smart Lighting, Smart Transport es, por ejemplo, que puedas tener conectados los transportes públicos, que tú puedas ir monitoreando en cuánto va a llegar tu transporte, en cuánto lo vas a tomar, que puedas tener Wi-Fi integrado dentro del transporte y, a su vez, que el, el pago del ticket pueda ser este vía eh, teléfono móvil. Entonces, eso, eso lo puedes hacer hoy día. Eh, dentro de lo que es la parte de Smart Lighting, Podemos controlar lo que son el alumbrado público en este sentido, poder definir en qué lugar se prende a qué hora. Muchas veces hay desperdicios de energía eléctrica, un poco hablando de la sustentabilidad. Bajo ese escenario hemos puesto algunos, eh, eh, unas, algunas eh, instalaciones donde hacemos ese control. Y bueno, eh, actualmente en San José del Campos, o sea, allá en Brasil, eh, hemos, eh, hemos implementado también una parte de seguridad dentro de lo que es el alumbrado público. Tenemos un detector de sonidos de disparo. En cuanto a este disparo se, se detecta, automáticamente enlaza con todas las cámaras de video y inmediatamente hace la grabación en ese momento. Con lo cual. Tú puedes, eh, bueno, de acuerdo al video que teníamos, hemos reducido un 18% la inseguridad allá en Brasil. Entonces, José del Campo. Eh, a mí me, me gustaría hacer una última pregunta a Juan para después abrir el foro a, a, a preguntas y respuestas y también dar espacio al eh, cierre del, del evento con, con una recapitulación de las cosas más importantes que hemos visto el día de hoy. Eh, porque preguntas, pues hay muchas, muchas que quisiéramos seguir haciendo. Eh, Juan, eh, de alguna manera se ha hablado en el foro de que las empresas han puesto el tema de, de inversión en tecnología de la información y de comunicación en el nivel ya de, de, los, de la alta dirección, ya no es un tema trivial, y se están gastando cada vez cada vez eh, más recursos en las empresas para que, para que esto sea una, una realidad. Desde el punto de vista de Cisco, ¿qué innovaciones ven hacia adelante? Sobre todo desde el, de, desde el lado de los de las nuevas generaciones, de los millennials, que al final van a ser los nuevos empresarios. ¿Y cómo se enlaza esto con FinTech? Eh, yo creo que, que, que la parte de, de, de estos nuevos desarrollos y de apps y lo que está, lo que está surgiendo, y, y que de alguna manera tiene que ver también con la seguridad, y que esto que estamos también hablando, ¿cómo, cómo Cisco ve estas nuevas tendencias y la asimilación en, la, en las nuevas generaciones? Prácticamente hablamos de los millennials. ¿De los millennials o de los milenarios? Los millennials somos los que estamos aquí. <risa> <risa> Sí, pero también tenemos el reto ¿no? de adoptar la tecnología. Yo creo que también, eh, partiendo de ahí, de, lo, de los millennials, eh, más que enfocarnos solo en ellos, yo creo que el gran reto que tenemos ahorita es, eh, en estos años eh, va a existir un punto en donde todas las empresas que estamos aquí representados eh, van a eh, coexistir cuatro o cinco generaciones derivado de eh, distintos temas, ¿no? el, eh, la expectativa de vida que ha crecido, la expectativa laboral también o el tiempo de jubilación que se ha ampliado. Eh, y todo esto, pues al final lo que está haciendo es que dentro de una empresa ya no sea una o dos generaciones las que están, los que entran y los que se van, sino que estamos eh, eh, enfrentando cinco generaciones y una de ellas que eh, sobresale en las discusiones de hoy, los millenios, eh, precisamente, eh, porque nacieron con la tecnología. Y hablando de estas eh, innovaciones, eh, eh, por ejemplo, una de ellas, eh, eh, conectando los puntos de Smart Cities con seguridad pública, hoy sabemos eh, que solo el 2% de las cosas que se podrían conectar están conectadas. Eh, y el poder de los analíticos eh, que les va a dar a estas nuevas generaciones para diseñar nuevos servicios, nuevas aplicaciones que hoy no existen es eh, impresionante. Si hablamos eh, de los temas de, de seguridad y la capacidad de analíticos, estos sensores que nos comentaba Gil, en donde no solo son capaces de generar una alerta, sino tienen los analíticos embebidos esa es una de las innovaciones interesantes hacia adelante, en donde ahí mismo se pueden tomar decisiones en la frontera, no, no en la nube nada más, y esas decisiones generan alertas inteligentes que pueden ser correlacionadas y que nos pueden llevar, eh, yo diría, eh, si se vale el término, no solo a prevenir el delito, sino a predecir el delito. ¿no? Si hablamos de... Eh, de innovaciones también con, eh, con todo esto, una que me llama mucho la atención, a mí que va a empezar a cambiar, estaba en el video que nos compartía eh, Ericsson el transporte autónomo, que también va a abrir una cantidad de, de posibilidades y que demanda también una cantidad de regulación que hoy no existe, pero que sabemos se está probando y va a generar eh, nuevos retos. Y yo creo que en el centro eh, eh, concluiría la, la, la respuesta con eh, lo que los drones y los robots están haciendo y la inteligencia artificial. Eh, no solo en las tecnologías de cyborg, sino de tener un robot que se vuelve mi asistente, que se vuelve mi amigo, o que inclusive utilizamos el robot para la seguridad, seguridad pública eh, y hacer tareas eh, riesgosas que hoy eh, eh, o no son posibles o ponemos en riesgo vidas humanas. Pues miren, muy interesante todo lo que se ha tocado aquí. Eh, a mí me gustaría nada más comentar, bueno, el, el papel de Bancomex, por supuesto, estamos muy contentos de tener este foro. Para Bancomex, el sector de telecomunicaciones es el sector hoy, junto con, con el sector, por ejemplo, de energía. Hay un área dedicada a, al sector. Estamos todos los días aprendiendo, todos los días estudiando. Queremos seguir financiando. Eh, Queremos ser el vaso operador de ustedes, de los, de los operadores, de los proveedores, de la industria. Y bueno, que sepan que, que en toda la cadena de valor queremos queremos aportar y queremos entender, por eso eh, se vuelve fundamental este, este foro. Perdón, Rebeca, muy rápido, que me recordaste que no contesté la parte de FinTech. ¿no? Sí, sí, eso me parece importante. <laughs> y creo que aquí el reto que tenemos es esta construcción de una nueva geografía virtual. Eh, en donde va a existir una economía digital. Y esa economía digital tiene que ser eh, segura y tiene que dar la confianza a los ciudadanos en su información y en sus operaciones, en sus transacciones como individuos y como empresas. Estamos viendo que aparecen todas estas tecnologías de fintech eh, y apps y que van a venir a cambiar las reglas del juego, pero al mismo tiempo si no construimos, y es lo que estamos eh, trabajando en la innovación eh, en Cisco también, Cómo eh, construir esta economía digital con esas características que comentaba. ¿no? Bien. Miren, si nos quedan preguntas, ¿no? El avance de la tecnología es evidentemente muy veloz, la regulación no, no marcha a esa misma velocidad. Se quedan muchas preguntas y ganas de hacer un segundo foro. A mí me gustaría abrir, abrir la, 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 el foro a, a preguntas y respuestas, si me lo permiten, por favor. Si me ayudan las, las señoritas, este, gracias. Mi pregunta, mi pregunta es sobre eh, seguridad. Internet de las cosas ya llegó y tenemos la duda de cómo, cómo asegurar toda esa transferencia de datos, de los sensores, de los actuadores, pero no oí nunca el término blockchain. ¿No están haciendo ustedes como empresas de desarrollo esa red, en vez de hacerla centralizada, descentralizada como lo están haciendo las fintech usando blockchain? Un comentario. Sí, eh, totalmente eh, la razón. Lo dividiría en las capas eh, en cuanto a las aplicaciones. Hay que asegurar la red, como se ha comentado mucho más aquí, pero ahí es donde empieza. En el video que veíamos también era una puerta de entrada del termostato, pero de ahí la pregunta fue: ¿y esa red cómo estaba? Estaba plana. ¿Y después qué sigue? ¿La aplicación cuál era? Y. Cuando ya llegamos a nivel de los aplicativos, sin duda, blockchain eh, es parte de todo este ecosistema de seguridad y, particularmente en el caso de Cisco, estamos haciendo inversiones fuertes en innovación, particularmente eh, en, en blockchain. Muy bien. Eh, si quieren un, un par de, de preguntas más, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Joaquín Garceluna, de NFS. Una pregunta: ¿Ustedes, como fabricantes, siempre se preocupan por la sustentabilidad de, de los desarrollos que se hacen en cuanto a economías? Por ejemplo, economizar la energía de los equipos, todo ese tipo de protección del medio ambiente. Mi pregunta es la siguiente, si ustedes van a empezar a desarrollar cosas para IoT y van a haber muchísimos dispositivos, más de 20 por persona que mencionaban, ¿tienen alguna estrategia para extender la vida de esos equipos y no se vuelvan equipos que a los tres o cuatro años ya no funcionen y la inversión que se haga tenga que volverse a cambiar? ¿Están haciendo algo para esa parte? Desarrollo de productos con una... Tiempo de vida mayor. Muchas gracias. No sé quién, quién toma la. Adelante, Mari, por favor. Eh. De hecho, creo que también iba a hacer una pregunta similar era porque eh, uno de los temas que lo escuchábamos en la mañana y que es un verdadero reto regulatorio para 5G, dice: se utilizan todos los espectros y también toda la tecnología. O sea, hay instalada en 2G, en 3G, en 4G. Ahorita está el despliegue y en 5G y toda esta debe convivir. O sea, un país no puede darse el lujo ni tampoco una empresa de desinvertir e invertir con tanta velocidad y la tecnología cambia y los eh, departamentos de desarrollo y de investigación tienen desafíos importantes para generar cosas nuevas y qué bueno. Pero cómo se está dando hoy esa convivencia que eso es lo más importante y cómo las empresas pueden acudir a Banco para obtener también apoyo para el desarrollo de sus tecnologías. Porque hoy creo que si uno ve, pues está bien para las grandes empresas, ellos la resuelven, pero las medianas empresas, las pequeñas empresas no tienen acceso ni siquiera a una muy buena asesoría tecnológica. Eh, hoy las ciudades conectadas es una realidad. Cisco hoy está firmando con, con Mérida, ¿no? Mérida en Barcelona, sí. Eh, que es un tema importante, yo creo que vale la pena conocerlo. Digo el hecho de que estemos hablando de una tarjeta de, del metro en la Ciudad de México, que además es propietaria, me parece una ridiculez cuando tenemos todos ¿cuántos millones de celulares conectados como para que puedas pasar a ser contactless, ¿no? Hay algo que está fallando y yo es, en este sentido es la regulación la que falla, es el gobierno el que debería inducir una mayor interoperabilidad de redes, de, de plataformas. Ver, tú tenías el micrófono, sí, ya había tomado el micrófono. Fue alusión personal. Yo, yo voy a contestar la parte de, de energía eh, ¿Sí? en el sentido de, por ejemplo, los, uh, los chipsets que Juan está desarrollando para IoT, el, tempo, el tiempo de vida es de 10 años, no es de 3 años ni es de 4 años. Y habría que diferenciar entre los dispositivos, los, los smartphones y los dispositivos de IoT. Los de IoT en términos generales, la primera, un primer criterio es que tienen que ser de muy bajo consumo, muy, muy bajo consumo, además son muy pequeñitos, etc. O sea, es todo un reto de, de, de desarrollar estos dispositivos. Entonces, esa parte se trabaja en, en, en tecnologías para reducir el consumo. Segundo, eh, la nube, los data centers, que consumen un montón de energía también. Hay tecnologías que se están desarrollando para reducir y de hecho se espera que poner más aplicaciones y, más, y digitalizar más la economía, en realidad va a reducir el consumo de energía eléctrica que hoy día tenemos a lo mejor en forma vertical. Entonces, en ese sentido, el, el ahorro de energía o el, el bajo consumo de energía es uno de los primeros retos que tienen las, las empresas, los fabricantes como Huawei, en la innovación de esos nuevos productos y esas nuevas aplicaciones. y hasta ahí, diría yo. La, la de Mérida se la dejo a Juan. Porque... Gracias, Manuel. Sí. sí, totalmente de acuerdo con la respuesta. Los desarrollos que se están haciendo y el mismo 5G lo que busca es una mayor vida para los dispositivos eh, IoT, inclusive que, tengan, eh, que no necesiten estar alimentados en algunos casos, algunas tecnologías que están convergiendo con, con 5G. Pero es parte de los grandes retos. Y eh, abordando eh, la segunda parte que nos eh, preguntaba Alicia, eh, nosotros estamos desarrollando eh, los proyectos de manera conjunta con los gobiernos de Smart Cities. Hoy particularmente estamos firmando eh, una alianza con la ciudad de Mérida. Eh, ciertamente sucedió en Barcelona por la Expo que se está eh, llevando a cabo en estos días. Y eh, tratando de intersectar esto de las eh, medianas empresas, BancoMex, algo que puedo compartir que estamos haciendo en Cisco, en este tipo de alianzas, es eh, provocar el co-desarrollo de soluciones. Es decir, en este ecosistema Cisco pone muchos elementos, eh, pero no tiene todas las tecnologías ni todas las soluciones. Tiene una gran plataforma de red que proponemos y en distintas maneras, hasta en una pieza de software, puede in insertarse en un dispositivo de otro, eh, de otro desarrollador y utilizar toda la capacidad de los estándares y desarrollo de Cisco eh, como un pedazo de software insertado en su solución eh, o utilizar nuestras plataformas, pero no tenemos todo el ecosistema para una ciudad inteligente. Y ahí lo que estamos haciendo es provocar eh, eventos tipo hackatones le llamamos solution makers también, en donde tratamos de atraer inversión en vías de hablar de startups, ¿no? en donde se puedan sumar eh, las capacidades financieras de los países con las capacidades de las plataformas de Cisco y la innovación de Cisco, pero con empresas locales o eh, medianas empresas o emprendedores que tienen una vocación local, que tienen un reto local y que eh, van a buscar resolver esa necesidad para eventualmente exportarla al mundo. ¿no? Y estamos haciendo ya una serie de eventos de ese tipo en todo el mundo y particularmente en México y en Mérida estamos precisamente programando eso. ¿no? Pues bueno, yo me, yo me quedo con, con el reto de buscarlos y tratar de profundizar en qué podemos hacer desde gusto, el punto de vista Rebecca. de la COMEX. Nos queda por ahí pendiente el tema de la regulación, que lo platicaremos si quieren en, en otro momento. A mí me gustaría, antes de, de concluir este panel, eh, eh, pedirle al doctor Gabriel sekeli eh, que es el director general de Anatel como todos ustedes saben y autor de varias publicaciones en Estados Unidos y en México sobre la industria de telecomunicaciones y quien además ha sido consultor en Suecia, México, en el Banco Mundial pues nos eh, llene de sabiduría con las conclusiones de, y sus comentarios finales sobre, sobre los, los, los dos paneles que hemos tenido esta mañana, si me haces el favor este Gabriel Gracias Rebeca, creo que para concluir, hay cuatro o cinco mensajes que pensamos que era importante que eh, al final de esta magnífica labor que ha hecho el equipo de Francisco González y en la celebración de este 80 aniversario, que es el principal punto de acuerdo del día de hoy, todos felicitamos a Bancomex por esta labor a lo largo de tantas décadas, es un orgullo del país tener una institución así y qué buenos foros han armado, entendemos que son cerca de 10, felicidades. Y como ya se comprometió Rebeca, probablemente tengan seguimiento algunos de ellos, excelente. Este es un caso. Creo que el que en telecomunicaciones tengan ya una aportación tan importante como 4 mil millones de pesos al proyecto de red compartida, varios otros en la cartera que creció el año pasado 21% y promete jugarán el papel que todos queremos en las telecomunicaciones, habla muy bien de, del trabajo de ellos y es el primer punto que quería resaltar. También escuchamos que ya estamos inmersos en el proceso 2018, que las autoridades que hablan de las telecomunicaciones, así es y debe de ser, siempre nos van a hablar del medio vaso lleno y que los ciudadanos, como en un evento muy citado del día de ayer, van a hablar del medio vaso vacío y así es, ambas son legítimas, es muy sano para la vida democrática. Sí es cierto que hay que destacar que el equipo que hay hoy en el instituto, el equipo que hay en SCT, en cinco años ha hecho una gran labor para atender un rezago de varias décadas, de muchas cosas que no habían cambiado. Creo que está muy bien, pero no pueden cambiar todo en cinco años. Es como la promesa del aeropuerto. Está excelente que va a haber un gran aeropuerto en la Ciudad de México, pero ustedes van al aeropuerto hoy y lo usan, salen muy poco contentos. Entonces hay que tener también un horizonte de tiempo y bueno, pues eso es a lo que tenemos que, que atender. Escuchamos también algo muy importante y felicitamos al banco por lo que supimos, que aquí hay presentes ejecutivos también de otras industrias estratégicas que van de la mano con las telecomunicaciones, porque yo quiero enfatizar, esto lo, lo menos que es ya es un teléfono. Esto es una... Un equipo para las telecomunicaciones con una serie de aplicaciones fenomenales que no podemos predecir todas, incluso cómo van a cambiar en los próximos años. Y también al final uno puede hacer una llamada con este aparato. Las cosas han cambiado y es el mensaje que, principal que organizaciones como la que represento, Anatel, quieren dar: que las telecomunicaciones van de la mano en el cambio tecnológico con la energía, con el transporte, con el turismo, con la medicina. En fin, y hemos escuchado un barniz de algunos de estos cambios, pero que son vitales resaltar porque esta es la industria que tiene mayor impacto en un gran número de otras industrias, en camino a un gran reto que tiene nuestro país, que es transitar a la nueva economía digital. No se dijo en esas palabras, pero eso es de lo que estamos hablando al final del día. En donde hay algunas oportunidades muy importantes. Uh, una muy buena referencia, un ejemplo, hay miles, ustedes lo saben. Empieza una revolución conceptual y en el mundo de los negocios como es Uber, pero empieza a generar a su vez otras oportunidades derivadas como Uber Eats. Y así, no quiero aburrir, aburrirles, pero todos conocemos que es una bola que va a crecer, que no va a parar, porque la creatividad del ser humano no tiene límite. Lo vimos no nada más en estas planeaciones de modelos de negocios complejas, también en cuestiones muy uh, que lograron la atención mundial, como fue la reacción de nuestra propia sociedad hace algunas semanas en el sismo de septiembre. Una organización de jóvenes que se formó el mismo día del sismo y ya estaba operando en la tarde y noche, logró con una aplicación que ellos mismos crearon Ayudar a que cuando se enviaba la ayuda fuera a lugares donde sí había ocurrido algo y trajeran lo que realmente se necesitaba para atender ahí lo que la población demandaba. Eso es increíble que se hizo, se ha comentado en la prensa mundial y no lo debemos de desdeñar en México como un ejemplo de a lo que llama este concepto de crear juntos la nueva economía digital, muchos de cuyos componentes, con un profesionalismo y gran calidad, los exponentes de los dos paneles han, se han referido a esto, ¿no? Al final de cuentas es el paraguas de todo. También, como asociación, puedo decir más fuerte lo que han muy diplomáticamente expresado varias empresas: hay un gran y preocupante cuello de botella en este país que, si no se resuelve, ya está atorando todo, que es el tema de los municipios, de nuestra constitución que consagra un derecho que al mismo tiempo con la brecha que hay de conocimiento a nivel local, no está llevando a que vean como una oportunidad de desarrollo los 2.445 municipios del país lo que esta industria puede hacer. Y si no se resuelve, vamos a ver graves problemas como los que ya estamos viviendo. Es una pesadilla de no fácil solución. Vemos mucha creatividad en las autoridades con las que hemos trabajado, las asociaciones aquí representadas de la industria para tratar de encontrar las soluciones, pero es algo urgente. Por eso se dijo varias veces de manera muy amable. Yo llamo la atención más a que es una de las conclusiones preocupantes. Y finalmente, un tema que creo que no se tocó lo suficiente y por eso lo tengo que hacer. Lo comenté con Rebeca en privado. El tema de los usuarios, que están al final y en el centro de todo. Y el tema del proyecto de país. Nos hemos concentrado en, un, en los temas centrales que van más en el lado de la oferta, pero tenemos un severo problema en el lado de la demanda. Quiero dar un ejemplo y con eso concluyo. En América Latina, la cobertura promedio de banda ancha móvil ya alcanzó el 90%. En 4G es de más del 50%. Países como México ya tienen el 70%. Entonces, de. Ese es el 90%, 10% no tienen cobertura, pero vamos a desagregar el 90%. Resulta que el 33%, que son 230 millones de personas, tienen cobertura y son usuarios de banda ancha móvil, están aprovechando esa cobertura. Pero el 57% de la población de América Latina, que son 350 millones de personas, tienen cobertura y no la están usando tenemos un grave problema, porque hemos dedicado tanta atención al tema de la oferta, que si no nos concentramos en lo que las empresas han identificado en su conjunto como las tres barreras más grandes, que voy a mencionar brevemente, vamos a tener de repente una situación muy rara. Redes de última generación, una oferta fenomenal, en fin, pero los usuarios no están a la par en las aptitudes. Y capacidad de entender esa tecnología. Entendemos el tema de los milenios y las generaciones, pero, pero no puede ser la excusa. Tenemos que entrarle todos y ayudar a los que tengan más dificultad. Un tema de una región que ha crecido tremendamente en las últimas, décadas, eh, en las últimas dos décadas, que tiene el índice de inversión por persona en telecomunicaciones más alto entre los países en desarrollo, América Latina pero que es una sociedad también con los mayores índices de desigualdad social. Y entonces la adquisición de equipos y el pago de servicios es en muchos casos el origen de esta brecha en donde está la cobertura, pero no se está utilizando. Y finalmente, los contenidos locales, no solo el idioma, el tema del español, porque casi todo está en inglés, en fin, sino contenidos que provoquen el interés del usuario, aunque sea de bajos ingresos en hacer el sacrificio y buscar los medios y hacer la inversión para convertirse en usuario y poder aprovechar las maravillas de este mundo fantástico que hoy día es realidad y de las que nos han estado hablando muchos de los ponentes. Creo que son algunas, espero haber reflejado de manera fidedigna, de los mensajes centrales que nos llevamos todos en este muy buen seminario que felicitamos a Bancomex por haber organizado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes en este panel por sus interesantes comentarios y si nos permiten un momento para hacerles entrega de un presente en agradecimiento por su participación. oficial, por favor. es así como llegamos al final de este evento en el que el banco nacional de comercio exterior agradece su amable presencia. asimismo agradecemos a todas aquellas personas que nos siguieron en vivo a través del portal de bancomex muchísimas gracias a todos por su presencia.